Estimados amigos, estimadas amigas, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo del lugar donde ustedes se encuentren. Es un gusto para mí estar una vez más acá en este curso que hemos planificado en UCAPEN, como normalmente se lo hace una vez al año. Esperamos a que lo que se vaya a aprender, lo que se vaya a reforzar durante estos días de capacitación, sea de su total agrado y más que todo, les ayude en gran parte en cada uno de sus lugares, sus quehaceres laborales, ya que lo que vamos a ver no es algo que normalmente podemos encontrar en diferentes canales, como por ejemplo YouTube, o de pronto en cierto tipo de contenidos, tanto digitales, escritos, y etcétera, etcétera. Vamos a tener unas clases totalmente amenas, fuera de lo común. ¿Qué quiero decir con fuera de lo común? Pues justamente que las mismas van a ser totalmente interactivas. Ustedes van a poder comunicarse conmigo, van a poder, bueno, definitivamente, tener una interactividad, realizar preguntas, tener en cierto modo el protagonismo dentro del curso. Por tanto, no solamente van a estar limitados a observar, a digitar en el chat para realizar la pregunta, sino que ustedes también van a tener la factibilidad de poder desbloquear el micrófono y realizar de manera directa la pregunta, la duda que ustedes tengan. Entonces va a ser totalmente interactivo. Para tener un mejor entendimiento de lo que vamos a realizar, de lo que vamos a hacer, lo que vamos a aprender, sí les voy a solicitar a ustedes a que todas las preguntas, todas las consultas, por más largas que sean, por más cortas o de pronto por tal vez ilógicas que ustedes crean que sean, lo hagamos mediante el micrófono. Y no por el chat, ya que al momento de que escuchamos, va a ser mucho más claro y va a ser más entendible, no solamente para mi persona, sino para todos los que estamos dentro del aula. Entonces, ese va a ser el comprometimiento de parte de ustedes para que podamos tener esa interactividad que hemos indicado desde el principio. Otro punto que es muy importante que debamos considerar es de que de manera posible activemos las cámaras. De esa manera vamos a saber con quién estamos interactuando, con quién estamos interlocutando y bueno, al mismo tiempo vamos a poder conocernos y saber quién está realizando la respectiva pregunta. ¿Sí? Entonces, por favor, eso sería bien adecuado, bien recomendable y bueno, al mismo tiempo estrecharnos una mano de carácter virtual, ya que estamos presentes de diferentes partes del planeta. Bueno, hasta el momento están desde Guatemala, desde Perú, desde Bolivia, Argentina, Chile, Buenos Aires, desde Cava, desde México, Nicaragua, Ecuador. Bueno, por allí también estaban desde España, Santo Domingo, República Dominicana. Por ahí también vi que estaba un haitiano. Ojalá nos entienda lo que estamos hablando, ¿no? Y bueno, en definitiva, varios lugares de nuestro planeta. Bienvenidos a todos, bienvenidas a este curso. Bueno, para dar inicio al mismo y no retrasarnos tanto en lo que está planificado, voy a compartirles una pequeña presentación y vamos justamente a ir ingresando dentro de este plan. Vamos a tener ya el tiempo para podernos presentar, ¿sí? Vamos a tener todo el tiempo suficiente. Permítame, por favor, y comparto lo siguiente. Sí, señor. Sí, perfecto. No se olviden, por favor, que es muy importante que participemos, ¿sí? Es muy importante. Vamos a considerar algo muy importante, ¿sí? Vamos
En el caso de que estemos un poco saturados con las preguntas, respetemos la pregunta que realice el participante, la participante, posteriormente a que respondamos las mismas, ahí realizar el resto de preguntas. Después de realizar la pregunta, por favor, vamos a desactivar el micrófono para que no exista ruido, interferencia, y todos podamos escuchar de una manera totalmente clara lo que estamos preguntando y lo que estamos indicando en ese preciso momento, ¿sí? Y estamos listos y dispuestos para iniciar la capacitación, ¿sí? Entonces, por favor, no se olviden, todo lo que nosotros queramos preguntar lo pueden hacer de manera directa, simplemente activen sus micrófonos y listo. Muy bien, vamos entonces ahora sí a dar inicio a este curso que se ha planificado. Como les comentaba, normalmente lo hacemos una vez al año. Planificamos cursos gratuitos. Podríamos decirlo en beneficio o en retribución a lo que cada uno de ustedes durante el transcurso del año ha depositado en nosotros, es decir, aquella confianza en cada uno de los cursos, en cada uno de los diplomados y certificaciones internacionales que nosotros dictamos en diferentes temporadas, en diferentes meses. El curso que hemos ofrecido el día de hoy, durante estos días de capacitación, va en relación al análisis forense en sistemas Windows. ¿Por qué hemos decidido dictar esta capacitación? Pues bueno, justamente porque es muy importante, muy necesario a que entremos dentro de esta materia, dentro de este mundo, dentro de esta área, ya que poco a poco está tomando fuerza la delincuencia informática. Y no es solamente problemas de algún de carácter de ciberseguridad, sino que la delincuencia informática está abordando cada uno de los campos que normalmente nosotros creemos que se lo realiza a través de la típica delincuencia con lo que nosotros normalmente vivimos a diario, es decir, el asalto a mano armada, etcétera, etcétera, y ese tipo de cosas, sino que ahora todo ese tipo de inconvenientes de la sociedad han sido trasladados a la parte informática, ¿sí? Entonces, es por ello que hemos decidido que el curso gratuito que vamos a ofrecer se vaya relacionando sobre el análisis forense de manera generalizada, no de manera centralizada o de manera, bueno, podríamos decirlo, dirigida a través de una cierta Perdón, que área se como escucha, porque normalmente la yo no conocemos escucho como la ese ciberseguridad. video. ¿Sí? ¿Alguien desea hablar? Me parece que sí, por eso tenemos los micrófonos encendidos, por favor. ¿No? Muy bien, por favor, no se olviden. Vamos a silenciar todos los micrófonos. Muy bien, vamos entonces a dar inicio. Primeramente, permítanos presentarnos. ¿Quiénes somos nosotros? Quienes anteriormente han sido parte de nuestras capacitaciones, de nuestras certificaciones, de nuestros diplomados, de nuestras microcarreras, o habrán asistido posiblemente a alguno de nuestros webinars, que normalmente lo venimos realizando de manera constante. Somos una empresa de capacitación, somos una academia profesional de capacitación, somos un instituto de capacitación de carácter profesional que iniciamos en Ecuador y que actualmente tenemos cobertura en todo Centroamérica, el Caribe, Latinoamérica, España y Europa. Toda Europa y Euroasia, específicamente en Rusia. Poco a poco estamos tratando de llegar más a más lugares, ya que la parte de capacitación y otras áreas adicionales es uno de los puntos más importantes que nosotros, como seres humanos, como profesionales o no profesionales, merecemos y necesitamos. Es decir, que uno de los servicios que tenemos dentro de UCAPEN, que es la capacitación, la queremos internacionalizar para dar la alternativa de especialización, de refuerzo de conocimientos o simplemente
para darles la posibilidad a aquellas personas que no tienen aún el conocimiento, se empoderen del mismo y puedan no solamente conseguir una plaza laboral, sino que puedan por sí solos emprender. Entonces, dentro de los objetivos que tenemos en UCAPEN es realizar esto, reducir la brecha tecnológica y del conocimiento mediante las diferentes tecnologías de la información y comunicación que actualmente está en boga a nivel mundial. Independientemente de la parte de capacitación, dentro de UCAPEN también nosotros tenemos diferentes carteras de servicios, entre ellas la parte de la consultoría, la parte de la asesoría, licenciamiento y bueno, un sinnúmero de cuestiones. Ahora Somos sí escucho. pioneros. Sí, me comenta, por favor. A ver, no se olviden, por favor, solamente vamos a habilitar el micrófono cuando requiramos realizar alguna consulta, alguna pregunta y tengamos alguna duda. Muchas gracias. Como les decía, tenemos un sinnúmero de carteras de servicios. En el ámbito netamente de la capacitación, somos partner oficiales de Cisco, de Microsoft, somos una academia oficial de Easy Council, de VMware, y bueno, tenemos un sinnúmero de certificaciones internacionales, lo que nos permite no solamente dictar capacitaciones para la preparación en la certificación oficial, sino que a través de esas diferentes currículas de certificación, nosotros hemos creído necesario preparar diferentes microcarreras, ¿sí? O diferentes carreras, como normalmente se la consideran, para llegar de menos a más dentro de las tecnologías que normalmente estamos manejando al día de hoy. Entonces, dentro de UCAPEN manejamos un sinnúmero de opciones y que, vuelvo a ratificar, están totalmente disponibles para todos aquellos que deseen actualizar sus conocimientos, que deseen aprender y lo más importante, que requieran tener el empoderamiento dentro de cada una de estas áreas. Sobre mí, permítame presentarme. Mi nombre es Ricardo Serrano, soy el CEO de UCAPEN. Inicié desde hace años atrás, pero en el poco resumen que se encuentra en pantalla, solamente quiero que nos fijemos en el tercer punto. Soy perito criminalístico en informática forense, en audio, video y afines, acreditado por el Consejo de la Judicatura del Ecuador. Tengo experiencia más de 15 años dentro del área y es por aquello que lo que vamos a ver de aquí en adelante no está relacionado con lo que nosotros normalmente aprendemos dentro de un libreto, sino que vamos a aprender lo que diariamente aplicamos en este mundo. Es por ello que ustedes me habrán escuchado y habrán leído dentro del grupo de Telegram que la informática forense no es parte de la ciberseguridad. La ciberseguridad es algo totalmente independiente a la informática forense, como la informática forense es independiente a la ciberseguridad, que se pueden tal vez relacionar. Diríamos que sí. ¿De qué manera? Posterior a que haya existido algún tipo de incidente informático o cuando ya prácticamente existió el delito, es allí donde la informática forense entra dentro de ese escenario, entra en acción. Por ratificar, este tiempo, estos años de experiencia me han enseñado muchas cosas. Y con experiencia les comento que no es parte de, sino es algo totalmente aparte. Que de pronto pertenece a la parte de la criminalística, sí, pero no a la parte de ciberseguridad. Es un punto muy importante que debemos nosotros considerar. ¿Qué es lo que nosotros vamos a aprender en estos días? El contenido pues va a ser justamente más práctico que teórico. Tal vez el día de hoy va a ser teórico y muy importante porque vamos a tener que aprendernos ciertas terminologías o simplemente vamos a tener que diferenciar esas terminologías para no mezclar una cosa con otra.
Por tanto, la clase del día de hoy va a ser necesario. Y adicionalmente a ello, vamos a tener la posibilidad de entender más lo que vamos a realizar desde el día miércoles, que va a ser la siguiente clase, en adelante. ¿Qué es lo que vamos a aprender en estas 2 semanas? El día de hoy, pues definitivamente la parte básica, los conceptos de qué es el análisis forense informático. Posteriormente, al día de hoy, en las siguientes clases, vamos a ver las herramientas para el análisis forense, dónde vamos nosotros a crear nuestras propias herramientas de carácter, diríamos, no ejecutables, sino portables. La mejor forma de que un informático forense, que un perito forense, que un perito en informática está preparado para cualquier eventualidad, es pues justamente disponer de las herramientas, no a través de una colección de CDs, a través de una colección de pendrive, a través de una colección de discos externos, sino que todo ello se optimice lo más corto posible en una o dos herramientas. Entonces, eso es lo que vamos a ver dentro de las herramientas para el análisis forense. Y es por ello que de pronto alguien consultaba dentro del grupo de Telegram qué tipo de pendrive vamos a utilizar, con qué capacidad de almacenamiento. De preferencia de 64 bits, ¿sí? Pero si tenemos uno de 32, perfecto, va a ser suficiente. Posteriormente a las herramientas para el análisis forense, vamos a ver ya dentro de la materia como tal, la identificación de la evidencia digital. Posteriormente, la adquisición de la evidencia digital. Y vamos a finalizar con el análisis de esa evidencia digital adquirida. Es decir, que a partir de las herramientas hasta el análisis, vamos a dejar más el bla bla y vamos a concentrarnos más en la acción. Lo que vamos a emplear dentro de estos tantos días de capacitación y lo que ustedes van a hacer posteriormente al día de clase, de manera asincrónica, es justamente realizar las respectivas prácticas. ¿A través de qué? De sus propios computadores. De pronto se preguntarán, ¿y si yo daño, qué va a suceder? No, no van a dañar, porque las herramientas que vamos a utilizar, más la guía inicial, nos va a permitir tener, vuelvo a ratificar, ese empoderamiento, ese conocimiento, para que nosotros evitemos realizar algún tipo de problema, no involuntario, sino voluntario en nuestros computadores. Adicionalmente a ello, no vamos a jugar con cierto tipo de configuraciones propias del computador, para nada. Lo que vamos a hacer, pues simplemente es a adquirir todas las evidencias digitales y esas evidencias las vamos a analizar con ciertos programas más adelante. Por tanto, ¿vamos de pronto a dañar el computador? Para nada, absolutamente para nada. Lo que sí vamos a aprender es analizar internamente qué está sucediendo en nuestro PC. Si de pronto somos campeones para craquear los programas, pues van a darse cuenta que no es la mejor alternativa. Porque todo lo que tenemos en el computador está siendo filtrado. Y nosotros no nos damos cuenta. De pronto, inclusive, todo lo que nosotros hacemos, ¿sí?, está siendo grabado o está siendo grabado, perdón, a través de video o a través de audio. O simplemente estamos siendo parte de la gran botnet, ¿sí?, sirviendo nuestro equipo como los típicos terminales tontos o, en este caso, se les conoce también como los zombies, terminales zombies, para cualquier tipo de ataque. Posiblemente, pero nosotros no nos damos cuenta. Entonces, todo este tipo de situaciones vamos a analizarlas de manera totalmente global. ¿Sí? Perfecto. Para entrar más en la materia e ir entendiendo todo lo que nosotros vamos a aprender o a reforzar en estos días de capacitación, vamos justamente a iniciar con la respuesta más directa sobre el delito digital. ¿Qué es el delito digital?
Desde aquí vamos a arrancar. Y aquí es donde me gustaría justamente escucharles a ustedes. ¿Qué entienden por delito digital? ¿Qué es para ustedes el delito digital? ¿O qué es lo que de pronto han leído o han aprendido sobre el delito digital? Por favor, alguien que pueda compartirme su concepto sobre el delito digital. Hola, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, lo escuchamos. ¿Qué ¿Qué tal? es ¿Cómo para usted el estás? delito digital? Pero antes de aquello, ¿cuál es su nombre y desde qué país nos escuchan? Sí, ¿qué tal? Bueno, le saludo a Fernando Llanes, yo soy de Ecuador. Un gusto, Fernando. Coterráneos de la misma, del mismo país. Así es, correcto. Bueno, como delito digital, se tiene a todo lo que está tipificado en el Código Penal. Y que para que sea alcanzado o sea ejecutado o desarrollado, se hayan utilizado herramientas informáticas. Perfecto, perfecto, muy bien, excelente. Muy importante, todos aquellos delitos en los que se hayan empleado herramientas informáticas. Muy bien, perfecto. Gracias, Fernando. ¿Alguien más que desee compartir su opinión sobre el delito digital? ¿Qué es Sí, el delito sí. digital? Joanny Agustín Valdés de República Dominicana. Un Para mí, gusto, Johan. el delito digital es toda aquella infracción ilegal que se cometa con equipos de alta tecnología para el individuo o delincuente lograr obtener algún bien o beneficio a favor de él. Perfecto, perfecto, muy bien. Lo que nos indicaba, muy importante, ¿no? Con alta tecnología, pero vamos a darnos cuenta que no solamente es de alta tecnología. Con un dispositivo móvil podemos realizar un ataque de pronto informático y lo que venimos haciendo, desacreditaciones o podemos inclusive tener algún tipo de estafa, algún tipo, por ejemplo, de secuestro de información. Y bueno, un sinnúmero de cuestiones con un solo dispositivo móvil, ¿sí? Entonces, anteriormente sí se necesitaba equipamiento totalmente amplio y costoso para poder realizar algún tipo de ataque. Ahora vamos a darnos cuenta que no necesariamente requerimos todo aquello. Pero sí, es muy importante lo que nos comenta. Muchas gracias. ¿Alguien más que desee dar su versión de qué es un delito digital? Buenas Aló, noches. buenas tardes. A ver, Lorena, primero vamos por Lorena. Seamos bien caballeros. Primero las damas. Lorena, la escuchamos. Muchas gracias. Buenas noches. Habla Lorena Flores desde Bolivia, desde La Paz, Bolivia. Un gusto, Lorena. Bueno, como delito digital, podemos llamar a los hackers y a los crackers, puesto que ellos, a través de una computadora, pueden introducirse a diferentes empresas, como ha pasado en una empresa de Bolivia, que podríamos decir, desde la otra parte del mundo, han hackeado una empresa, todos sus datos, todos absolutamente todos los datos, y han mandado un mensaje indicando que si quieres recuperar su información, les dé cierta cantidad de dinero. Y les da todo, todo, no podían entrar nada, han tenido que hacer otra vez recopilación de la información, información que han perdido 3 años atrás, de toda la pandemia, y han tenido que repoblar uno a uno, mano a mano, manualmente, porque si no, la pérdida de información. Ya, perfecto, perfecto, muy bien. Pero algo muy importante, no solamente son los crackers, los hackers, los que realizan un delito digital. Ya vamos a darnos cuenta del por qué. Solamente una idea. Nosotros también hemos sido parte de aquel grupo de delincuentes informáticos. Ya les voy a explicar más adelante el por qué. Pero muchas gracias Lorena y un saludo muy especial para todos los hermanos bolivianos. ¿Alguien más deseaba hablar, por favor? Sí, yo, Jesús Andrade, de Venezuela. Un gusto, Jesús. Saludos cordiales a todos los hermanos venezolanos. Coméntenos, ¿qué Muchas es el gracias. delito Muchas informático gracias. o el delito digital? Primero hay que entender un poquito rapidito lo que es el concepto del delito. Es cuando ya el legislador, a través de la norma penal adjetiva, establece conductas que son tipificadas
como punitivas. Es decir, el código te dice que la conducta realizada es la que se va a penar con una sanción. ¿Ok? Partiendo de este principio, cuando hablamos de delitos digitales o delitos informáticos, como es en el caso de Venezuela, son conductas punitivas en la cual atentan, bien sea con la protección integral de sistemas de tecnología de la información, así como los datos que estos contengan, o incluso los equipos físicos como tal. Entonces, disculpen. Entonces tenemos ese tipo, dependiendo de la legislación nacional, tenemos tanto delitos que van desde la estafa digital, el secuestro de la debida información, el acceso indebido, sabotaje, lo que habían hablado por acá hace rato de el beneficio personal de los datos, bien sea por el secuestro con ransomware, el acceso indebido que ya sería de otro tipo, espionaje, falsificación de documentos, el hurto de información, bien sea dentro de la red, de manera local o de manera externa, ingresando. O sea, son varios tipos de conducta en la cual uno hace tanto con medios digitales o con medios físicos que atenten con la estructura patrimonial física, en este caso servidores, computadoras, switches, etcétera, como lo que serían bienes patrimoniales intangibles, que en este caso serían los datos. Hasta allí. Perfecto, perfecto, así es Jesús, perfecto. De hecho, nos ha comentado legalmente lo que es un delito. Si hablamos a través de la legalidad, el delito es todo aquello que está tipificado dentro de cada una de nuestras cartas magnas. Por ejemplo, aquí en Ecuador es del COIP. En otros países, bueno, no sé cómo se llamarán cada una de las leyes que penan cierto tipo de acciones ilegales. Eso es un delito. Pero cuando no está tipificado, se considera un crimen. Entonces, aquí hablamos del delito digital porque ya se encuentra tipificado, hoy está considerado dentro de las cartas legales en cada uno de los países. Pero en definitiva, y muchas gracias a todos, el delito digital es todas aquellas acciones ilegales, ilegales, ¿sí? Delictivas, ¿sí? Antiéticas o no autorizadas que mediante el uso de dispositivos electrónicos. Por ejemplo, si hablamos de dispositivos electrónicos, el computador, el dispositivo móvil, teléfonos inteligentes y bueno, un sinnúmero de dispositivos electrónicos, ¿sí? A través de los cuales nosotros vulneramos, dañamos todos aquellos posibles bienes patrimoniales o no de terceras personas o entidades. Es decir, que el delito digital es todo lo que dentro de la parte electrónica converge. No solamente el computador, sino lo que internamente a través del computador como servicio lo utilizamos. Por ejemplo, hablamos acá de correo electrónico, del mismo internet, de servicios que utilizamos normalmente en dispositivos móviles, como por ejemplo Facebook, WhatsApp, Telegram, en definitiva, todo aquello que a través de dispositivos electrónicos nos den la posibilidad ilegal, delictivo, de dañar, ¿sí?, los bienes patrimoniales de terceras personas. Entonces, eso es un delito digital. Ahora, recuerden lo que justamente yo le comentaba hace unos minutos atrás a Lorena. Nosotros en cierta parte o en cierto periodo de nuestra vida, también hemos cometido cierto tipo de delitos digitales. Hemos sido parte de ese grupo de delincuentes digitales. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver más adelante. Dentro de aquellos delitos digitales, normalmente se encuentran los más comunes, claro está, a nivel mundial, los siguientes. Y uno de los comunes, de los que están arriba, absolutamente arriba de toda la pirámide, es justamente el sabotaje informático. Se lo vive no solamente aquí en Latinoamérica, se lo vive en todo el mundo.
Es prácticamente, vuelvo a ratificar, uno de los delitos que normalmente se comete. ¿Qué es o prácticamente qué es lo que hace el sabotaje informático? Pues justamente altera, modifica, borra, suprime información, justamente impidiendo el buen funcionamiento de la infraestructura crítica. Si hablamos de infraestructura crítica, pues estamos hablando no solamente de los servidores, sino todo aquello que forma parte de esa infraestructura. Servidores, terminales, dispositivos móviles, conexiones, routers, switch y hasta el punto incluso de ser parte de esa infraestructura crítica, nosotros, considerados como la capa 8. Y que de hecho, todos aquellos que de pronto se encuentren acá y se dediquen a la parte profesional de la ciberseguridad, sabemos que de toda esa infraestructura crítica, los más críticos somos nosotros, la capa 8. ¿Por qué? Porque nosotros somos los primeros que de pronto, con consentimiento o sin consentimiento, voluntario o involuntario, afectamos a la infraestructura crítica. A veces no hacemos caso de las normativas que nos dice el grupo de ciberseguridad, el grupo de informáticos que normalmente no hacen nada, según el criterio de muchas otras personas que no son informáticos, ¿eh? Que solamente se dedican a chatear, dicen, ¿verdad? O que el informático lo único que hace es estar presente cuando una impresora se daña, cuando hay que cambiar la tinta, cuando de pronto la secretaria o el gerente o cualquier otra persona no apagó correctamente el sistema y empezó a actualizarse o a hacer un sinnúmero de cuestiones, solamente allí supuestamente sirve el informático. No es así. Por fortuna y después de varias cuestiones que han sucedido a nivel mundial, los informáticos tenemos ahora sí ya una importancia dentro de cualquier institución o entidad. Pero vamos al punto más importante. Si hablamos justamente de la infraestructura crítica, todo ello, también somos nosotros parte de esa infraestructura. Y somos justamente la debilidad más grande de la misma. El por qué ya lo vamos a ver con un video que justamente les voy a compartir. Pero en definitiva, de todo ello, el sabotaje informático lo que hace justamente es alterar, modificar, borrar o suprimir la información con el objetivo de impedir el funcionamiento normal de toda esa estructura. El modus operandi que normalmente encontramos dentro del sabotaje informático, bueno, es aquí prácticamente los gusanos, las bombas lógicas, los caballos de Troya, los malware, los ransomware que justamente hoy están de moda, ¿sí? La típica técnica del salami y el phishing. ¿Para qué la técnica del salami y específicamente el phishing? Pues justamente para poder introducirnos dentro de la infraestructura crítica, dentro de la organización y posteriormente afectar. ¿Sí? Entonces son puntos muy importantes que debemos nosotros considerar. Entonces, el primer delito que normalmente escuchamos es el sabotaje informático. ¿Tenemos otros más? Claro que sí. El espionaje informático. Normalmente creemos que el espionaje informático solamente se lo ve en películas. Cuando queremos escuchar la plática de un poderoso, de un magnate, cuando de pronto queremos escucharle a cierto político. O bueno, normalmente aquel espía que quiere saber algo de alguna persona poderosa. Posiblemente sí, pero no solamente es aquello. El espionaje informático lo vivimos no solamente en estas esferas de carácter política, sino también lo vivimos dentro de la esfera de carácter empresarial, dentro de aquella donde nosotros trabajamos, donde nosotros nos desempeñamos. Entonces, el espionaje informático se lo vive diariamente. Inclusive, posiblemente nosotros tenemos actualmente algún tipo de aplicativo que está espionando, ¿sí? Está escuchando, está leyendo
Todo lo que nosotros enviamos, hablamos, filmamos, capturamos a través de nuestros dispositivos móviles. ¿Sí? Ahí tenemos un ejemplo del espionaje informático. Y nosotros muchas de las ocasiones no nos damos cuenta, sino en el momento que ya todo prácticamente se ha suscitado. Dentro del espionaje informático, pues justamente el propósito es hacer públicos los datos más relevantes, reservados, no solamente de una institución, de una empresa, gubernamental o no gubernamental, sino también de personas. Es aquí donde normalmente vienen lo que actualmente se considera como, por ejemplo, bueno, hay un delito que actualmente se está cometiendo mediante redes sociales, que empieza con el típico sexting, ¿sí? Mensajes de carácter sexual. Después inicia con cierto tipo de envío de fotografías o de pronto videos ya mucho más candentes. Y al final, bueno, prácticamente finaliza con la parte más compleja, que es el solicitar X cantidad de dinero para que esos datos no sean publicados, no sean viralizados, y etcétera, etcétera, ¿no? O sea, prácticamente aquí nos vamos a la parte de la extorsión. Nos están extorsionando. Entonces, ese tipo de espionaje informático también se lo vive. ¿Cuál es el modus operandi? Pues, de igual manera, algo semejante a lo anterior, a través de gusanos, a través de bombas lógicas, de malware, ¿sí? Y lo típico, el ataque de la denegación de servicios. Entonces, es otro de los comunes. Dentro de la ciberseguridad, normalmente se emplean este tipo de ataques. Dentro de la ciberseguridad se analiza todo esto, porque hasta cierto punto, a las empresas lo que más les conviene es de que toda esa información no sea divulgada, no sea capturada, no sea robada. Y es algo obvio que vamos a tener que emplear cierto tipo de presupuesto para poder proteger toda aquella infraestructura y, lo más importante, los datos. Si ya nos vamos un poco fuera de la parte de la ciberseguridad en relación a la parte empresarial y nos vamos a cierto tipo de datos relacionados con las personas, hablamos justamente de delitos que también son comunes a nivel mundial, y entre ellos está el fraude informático. El fraude informático, que el objetivo principal es obtener datos personales o bancarios para fines ilícitos, claro está, ya no solamente compromete la infraestructura crítica de la organización, sino que también ya compromete la infraestructura crítica de la persona, de aquel posible, de aquella posible víctima, porque es a esa persona a la que se va a afectar. Dentro de esto, pues justamente una de las técnicas que hace algunos años atrás se empleó era la técnica del salami y que hasta el momento se sigue todavía empleando. Se preguntarán ustedes, ¿cuál es la técnica del salami? Pues justamente es aquella que, tomando el control, por ejemplo, de una cuenta bancaria de X persona, por ejemplo, de Aaron Cruz, que ahorita estoy leyéndole el nombre acá. Yo, como un delincuente informático, pude hackear las cuentas de Aaron y me ingresé. Y como Aaron justamente realiza cierto tipo de transacciones financieras diarias que sobrepasan, qué sé yo, los 100, $200 diarios, a través de la técnica del salami, sin que Aaron se dé cuenta, voy a realizar por cada una de esas transacciones simplemente un débito de 10 centavitos que para Aaron, que normalmente realiza transferencias o diferentes tipos de transacciones financieras de 100, 200, 300, $500 diarios, 10 centavos no es mucho. Es más, ni siquiera se va a dar cuenta.
Entonces, de eso se trata la técnica del salario, de realizar débitos de las cuentas bancarias en pequeñas cantidades y de manera constante para que la persona, el dueño de la cuenta, en este caso, hablemos de manera directa, el individuo no se dé cuenta. Y si de un individuo hablamos sumado a un grupo más grande de un solo banco, solamente imagínense, 10 centavos por 5 transacciones diarias que realice una sola persona, sumado a, qué sé yo, 10.000 usuarios en el día, ¿de cuánto estamos hablando semanalmente, mensualmente y anualmente? Es bastante, ¿verdad? Entonces aquí, a través de este delito, que es el fraude informático, no solamente afectamos a la infraestructura crítica empresarial, gubernamental, sino que también afectamos a la infraestructura crítica de la persona, del individuo. Y por ende, a través de todo esto, sin que nos demos cuenta de pronto, en pequeñas cantidades se nos debita. Claro que actualmente ya no solamente se conforman con ciertas cantidades. Acá en Ecuador es común, bueno, no común, perdón, sino ya es en cierto modo sabedero que cierto tipo de cuentas han sido, por ejemplo, vaciadas porque en cuestión de 5 minutos, hacker o no hacker, se han ingresado a las cuentas y han vaciado absolutamente todas. Esto ha sucedido, no solamente aquí en Ecuador, sucede en Colombia, sucede en México, en todo el mundo. ¿Cómo tienen acceso a esto, a este tipo de datos? Pues bueno, de diferentes maneras. ¿Son hackers? Tal vez algunos serán hackers, pero otros no lo son. Tal vez son estudiantes que por ahí aprendieron a través de YouTube a realizar algún tipo de ataque, pues sí, posiblemente sí. Tal vez es algún familiar o algún amigo, alguna persona dentro del círculo social del afectado también. O simplemente somos aquellas personas, aquellos usuarios que manejamos dispositivos móviles y por ende los aplicativos financieros en línea. Pero como somos nosotros buenos para gastar en cosas que no nos interesan, pero malos para comprar licencias, tenemos de pronto instalado un antivirus en el dispositivo móvil que está craqueado. O tenemos de pronto instalado cierto tipo de aplicativos, como anteriormente era común, por ejemplo, el FaceApp, o aplicativos que nos dan supuestamente la posibilidad de tomar la fotografía de una persona y escanearles y ver prácticamente la ropa interior y etcétera, etcétera, y un sinnúmero de cuestiones. Aplicativos que bajo su nombre o lo que supuestamente hace, nos llama la atención e instalamos. Esos aplicativos normalmente, como siempre digo yo, tienen debajo un gran premio, vienen con premio. Y quién sabe que a través de esos aplicativos ya tienen el control de lo que nosotros estamos haciendo. ¿Sí? Entonces, todo eso de allí es un delito. Va uno dentro de otro. Y si hablamos a través de la ciberseguridad, se afectó ya la infraestructura crítica. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues simplemente incluir más dinero dentro del presupuesto para comprar, qué sé yo, endpoints mucho más poderosos, qué sé yo, instalar algún tipo de de firewall, perdón, mucho más robusto y hacer un sinnúmero de cambios dentro de la infraestructura. Pero eso siempre y cuando sea problema de una ciberseguridad. Pero si ya es dentro del usuario común y corriente, común y silvestre, como normalmente se lo indica, como nosotros, ya no es problema de una ciberseguridad, sino ya es un delito que se lo tiene que investigar. ¿A través de qué? A través de todo lo que nosotros hemos manejado, hemos manipulado, y que dentro del análisis informático forense se lo hace. Es decir, ya pasó,
el delito, ya pasó la incidencia y ahora lo que viene es la investigación de la misma. Y es aquí donde entramos nosotros. Bien, adicionalmente al fraude informático, lo que tenemos, que también es común, el acceso no autorizado, ¿no? Es simplemente ingresar a sistemas electrónicos protegidos con el fin de modificar e interceptar los archivos y los procesos. ¿Qué ganamos con esto? Pues mucho. Un caso, por ejemplo, aquí en Ecuador, hace tiempo atrás, hace meses atrás, supuestamente hubo un hackeo de una entidad gubernamental, la ANT, y se atribuía supuestamente a un gran hacker que ingresó y generó 1.300 cuentas de usuarios a través de los cuales se podían prácticamente emitir licencias, emitir cierto tipo de cuestiones. Y bueno, hubo prácticamente un desfalco bien grande a esta entidad de carácter gubernamental. Pero no fue un hacker. Simplemente alguien dentro de la organización lo que hizo es asignar un usuario, dos usuarios, y ellos se encargaron de asignar el resto de usuarios. ¿Sí? Entonces, simplemente fue un acceso no autorizado de otras personas que no tienen nada que ver dentro de la organización, pero ¿quién les dio ese acceso? Alguien de adentro, no fue un hacker. ¿Sí? Entonces, ese acceso no autorizado, ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que les permitió hacer? Bueno, afectar económicamente, no solamente a la institución, sino a todo un gobierno. El modus operandi que tenemos dentro de ello es justamente las llamadas telefónicas o las puertas falsas, ¿sí? Hasta el pinchado o interceptación de las líneas telefónicas. Y es justamente esto parte de las preguntas que les voy a hacer la siguiente clase y en el transcurso de los días respecto a la película que yo les había sugerido que ustedes vean. El link que les compartí dentro del canal de Telegram. Parte de esa película hace referencia al acceso no autorizado. Adicionalmente, el acceso no autorizado, ahí se veía un sinnúmero de cuestiones. ¿Sí? Entonces, ese es un escenario que no solamente está detrás de un guión netamente escrito para una película, sino lo que se vive diariamente. Existen ese tipo de agrupaciones delictivas que se dedican a un phishing, claro que sí. Que se dedican a realizar este tipo de interceptaciones de comunicación, claro que sí. Y normalmente eso ya va más allá de una ciberseguridad. ¿Sí? Entonces, el acceso no autorizado, otro delito informático común a nivel mundial. El robo de servicios, el robo de software, perdón, ¿sí? Antes del robo de servicios. El robo de software. Vamos acá. Lorena, ¿se acuerda lo que yo le había comentado? Que en cierto modo nosotros también hemos sido en algún momento parte de ese grupo delictivo. Y aquí está. ¿Quién no se ha descargado de Internet Windows, Office y algún otro programa? ¿Quién no ha craqueado eso? ¿Quién no de pronto, qué sé yo, ha vendido de manera ilegal copias de algún software? Quien diga yo no, bien, pero no es así. Yo creo que todos hemos en algún momento sido parte de ese grupo delictivo relacionado con el robo de software. Entonces, sí hemos sido parte de. Este delito justamente es o se relaciona con la distribución ilegal de software. Somos campeones para copiar, somos campeones para descargarnos. Por lo general siempre estamos buscando dentro de Google o dentro de Yandex, por ejemplo, Windows Full o Windows Crack y todo lo demás. ¿Quién dice no? A ver, ¿alguien activó el micrófono? ¿Lo escuchamos? ¿No? ¿No se animan a hablar? Me parece que no. No hay Perfecto. defensa con eso. ¿Sí, lo escuchamos? No. Sí, Bueno. Ricardo, lo que mencioné ¿Sí? es cierto. Uno a veces de pronto por falta de recursos económicos y demás,
pues utiliza este tipo de recursos como craquear un programa, un software, y es por eso. Pero si uno va desde el punto de vista legal, obviamente no está bien, porque pues ahí estamos haciendo partícipe de algo ilegal como tal. Claro que sí, claro que sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, de hecho, es verdad, ¿no? Tal vez no disponemos de el respectivo dinero para comprar la licencia. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a Office, que es el típico paquete de ofimática que utilizamos a nivel mundial, un paquete de Office 365, que es una licencia mensual, que el más barato cuesta 5 con y algo más, ¿sí? Imagínense pagar mensualmente como que sí afecta a nuestro bolsillo. Y si somos estudiantes, pues peor. Claro que existen paquetes específicamente para estudiantes más baratos. Ahora, si de pronto no queremos pagar mensualmente y necesitamos algún software perpetuo, nos vamos a distribuciones como por ejemplo el Office 2016, el 2019, el 2010, el 2021. Y si hablamos de algo más completo o más actual, como el 2021, una licencia no nos cuesta 50, $60, nos está costando sobre los $200. Entonces sí es un poco costoso. Es obvio que Internet encontramos de manera gratuita, pues simplemente nos descargamos con crédito, y en especial el KMS, creo que es algo por el estilo, imagínense, ¿no? Además de que estamos contribuyendo con el robo de software, estamos siendo parte de. Imagínense ustedes. Entonces, sí, aquí tiene mucho que ver con el dinero tal. Pero tenemos otras alternativas. Por ejemplo, Linux. Con Linux no necesitamos ningún tipo de gran supercomputador, sino un computador modesto para que pueda funcionar cualquier distribución. Tenemos programas semejantes al Office. Por ejemplo, tenemos el OpenOffice, tenemos, y bueno, otros programas que son semejantes. No igual que el Microsoft Office, pero semejantes. Y son gratuitos, son software libre. ¿Sí? Pero en definitiva, estamos tan, en este caso, tan acostumbrados a manipular Windows, a manejar Office, que no nos damos tiempo o no nos imaginamos de estar utilizando otro tipo de software. Es más que todo por aquí. ¿Cuál es el modus operandi? Pues bueno, aquí no es necesario decir el modus operandi, ¿verdad? Simplemente en Internet tenemos un sinnúmero de programas de manera ilegal, a los cuales nosotros copiamos. Es más, inclusive hay algunos que nos dicen, ¿sabe qué? ¿De dónde conseguiste eso? ¿De tal lado? ¿O me pasaron? ¿Quieres una copia? Te vendo en tanto. ¿Sí? Entonces estamos siendo parte de ese grupo delictivo. Y por último tenemos el robo de servicios, que también nosotros en cierto modo hemos sido parte de este grupo delictivo. Normalmente, ¿qué es lo que hacemos? Pues justamente descargarnos dentro de nuestro dispositivo móvil algún super programa que nos permite escanear las supuestas conexiones de Internet, por ejemplo, que son vulnerables. Y con cierto tipo de técnicas que lo hace el sistema, el programita, el aplicativo que se descargaron, pues rompe, bueno, ni siquiera rompe, sino simplemente se ingresa a través de una puerta abierta y listo, estamos dentro de la conectividad Wi-Fi de esa infraestructura. Y bueno, algunos de pronto dicen, bueno, soy un cracker, ¿no? Yo soy un hacker. Ya me ingresé, hackeé el sistema. Y no es eso, sino simplemente que el router tiene activo la opción WPS. ¿Eh? Nada más. Pero que en definitiva, ese tipo de prácticas son totalmente ilegales, no son muy bien vistas a través de las leyes, porque lo que hacemos nosotros es ingresarnos a la infraestructura y si estamos dentro de una red, todos aquellos que son profesionales en ciberseguridad saben qué son las maravillas que podemos hacer dentro de una red. Entonces, fíjese, ¿qué es lo que podríamos hacer? Por tanto, el robo de servicios también es común. Es lo que normalmente hemos realizado también en algún momento de nuestra vida. ¿Cuál es el modus operandi? Pues bueno, ya sabemos, ¿no? A veces descargarnos estos aplicativos, no, o si no, simplemente, qué sé yo, pedir
a la hija del vecino, etcétera, etcétera. Y bueno, de diferentes formas nosotros nos conseguimos las credenciales. Entonces, eso es un problema general, como también puede ser un problema para nosotros. ¿Sí? Puede ser un problema para nosotros. ¿Por qué un problema para nosotros? Pues del momento que nosotros estamos dentro de una red, sí, ¿quién está a cargo de esa red inalámbrica? A propósito, abrió ciertos puertos o a propósito dejó sin seguridad esa conexión, no es por nada bueno. ¿Sí? No es por nada bueno. ¿Qué podríamos nosotros compartir sin querer a través de nuestra conexión de Internet? Muchas cosas. Perfecto. Entonces, estos son los servicios más, perdón, los delitos más comunes dentro del ámbito de la ciberseguridad. Ahora, si hablamos nosotros de la parte de la forense informática, ya es otro mundo. Pero antes de aquello, quiero compartirles lo siguiente. The internet has opened up a world of opportunities for businesses like ours. Businesses at the cutting edge of technology. We know the world's most high-profile companies inside out. Companies like yours. Who are we? Your worst nightmare. Wave of attacks on businesses worldwide. Criminals have launched yet another malicious attack on. Well, I think he's here. I've got nothing to say. You think your position is sustainable, sir? I've got no comment to make. You think your shareholders are going to make it this? I said we don't know the full extent of the intrusion. How long will you be offline? Don't you have systems in place to stop this from happening? Our security protocols have been breached by what I can only describe as a highly sophisticated cyber attack. We can't take all the credit. We had a little help from Jim. Oh, hello. One of your managers. Yeah, yes, please. Thank you. Jim kindly loaded our key logger into his PC. Catching up on some emails, giving us direct access to his mailbox and password. Jim's giving us a lot of information. Access to business contacts, emails from work colleagues. Jim's the outgoing type. Hello, Ali in IT. You look like a privileged Hello, user. Hello. Hi, yes, this is Ali. Okay, thank you. Yeah, no problem. I think I'm in there. Thanks, Sally, for welcoming our custom malware into your system. We're looking forward to working closely alongside you over the next few months. There's no hurry. We have all the time in the world. After all, no one knows we're there. We shouldn't be able to reach the live environment from here. But then why complain if we can? I bet the vulnerability testing doesn't apply to the internal servers. Thought not. Default password. Who forgets to change that? We have access to all your networks. We're in the database, mapping systems, circumnavigating firewalls across the business. Oh, and did I mention?
We're going global on this one. Je l'enverrai tout de suite. Merci. We can organize the research and development from this end. Can you forward me the contract guidelines? Victor Battier. そうですね。社内の方からの承認が下りるまでは他の方にちょっと、はい、Intellectual property, confidential documents, personal and financial data belonging to thousands of people throughout your business, from anywhere in the world. We know your secrets. Well, how long has this been going on? This may have been going on for some time. What are the cost implications of the attack? He doesn't know what's hit him, or his business. IT are trying to work it out. All systems stay offline for days while they assess the extent of the attack. PR are working overtime on damage limitation. Mm-hmm. No, I understand. That's stay for us. Then there's the emergency board meeting. Powerless as the share price falls. As customers and investors abandon ship, the board realize that the game has changed. They thought they knew the risks. How did this happen? Who the hell is responsible? Working at the heart of your business has been an invaluable experience. Good to know the door's always open. Perfecto. Ese video, bueno, no es tan actual. De hecho, es un video, uno de los primeros que Deloitte de España emitió, si no me equivoco, creo que fue en el 2012. Los que no hayan visto el video, tal vez se dirán, y bueno, interesante. En el 2012 o hace años atrás, todos decían de pronto que era un video que en algún momento puede suceder, pero no a corto plazo, sino a largo plazo. Este tipo de video, bueno, prácticamente llegó no solamente a ser, en cierto modo, un escalón para que los que actualmente se dedican a este tipo de delitos se basen, sino que perfeccionaron este tipo de delitos que se puede observar en el video. Por tanto, lo que Deloitte en aquel momento simplemente fue una publicidad para poder ganar más clientes, se hizo realidad. Y ahora lo que se veía en ese video es básico en torno a lo que actualmente sucede y la manera como los ciberataques se perpetran en una infraestructura crítica. Entonces, dentro de este video, normalmente están cierto tipo de los delitos que hemos visto hace unos minutos atrás. En el video, si ustedes fueron de pronto bien observadores, se hablaba primero de una ingeniería social. A través de unas chicas que estaban en patines, pudieron entregarle a uno de los funcionarios de esa empresa un pendrive. ¿Qué tenía ese pendrive? Cierto tipo de información que de pronto le gustaba a la X persona. O de pronto dentro de ese pendrive se encontraba un keylogger. Y prácticamente era un keylogger. ¿Qué es lo que hace un keylogger? Copia absolutamente todo lo que nosotros tipeamos, lo que escuchamos. Se puede activar directamente el micrófono, la cámara, etcétera, etcétera. Y bueno, a través del keylogger, aquellos delincuentes informáticos
Capturaron las credenciales de acceso al correo electrónico y, bueno, un sinnúmero de cuestiones que esta persona realizaba. Y posteriormente a ello existió o se dio prácticamente la vulneración a la infraestructura crítica. Entonces, ¿cuál fue en este caso la tremenda puerta abierta para que puedan ingresar libremente a la infraestructura? ¿Cuál creen que era esa tremenda puerta abierta? Comenten, por favor. ¿Cómo están los puertos UCB? Ya, los puertos USB, pero antes de los puertos USB, ¿cuál fue la falla en toda infraestructura? Buenas noches. Hola, buenas noches. El error humano sería. Exactamente. Trial La capa version. 8. ¿Sí? ¿La escuchamos? Trial version. Buenas noches. Buenas noches. Sí, como le indicaba, error capa 8. Exactamente. Error humano. Error humano. La capa 8. Nosotros. ¿Sí? El error humano. Somos totalmente susceptibles a cualquier cosa. Y sin darnos cuenta, afectamos. Recordemos de pronto aquellas enseñanzas de algunos años atrás. De pronto los que somos tal vez de la vieja escuela, como se decía. Antes nos decían, si le sale algún mensaje en pantalla, simplemente sí, o enter, 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 enter y listo. Ahora no. Normalmente todos aquellos profesionales en ciberseguridad que capacitan a toda la capa 8, siempre les dicen, ¿no? A ver, si recibe un correo electrónico y tiene algún mensaje, lea qué dice el mensaje antes de dar clic en sí o aceptar. Si está navegando por internet y aparece algún mensaje, lea antes de dar un clic en sí o en aceptar. O simplemente cancele, deniegue. Pero no, a veces estamos tan emocionados o tan atareados, tan apurados, que enter, 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 no importa lo que dijo en pantalla, pero enter, enter, enter y listo. Y posteriormente estamos en sustos. O simplemente nos indican que no debemos llevar pendrives o no están autorizados pendrive dentro de la infraestructura crítica, pero aún así nosotros de pronto como nos gusta la música llevamos nuestro pendrive e insertamos. Estamos violando parte de la seguridad. Aunque un pendrive con música no es mayor cuestión, siempre y cuando nosotros hayamos grabado la música, por ejemplo, en el pendrive, pero si sucedió como en el video, que alguien le entregó el pendrive. No es porque simplemente le apetece entregarle o regalarle, ¿no? Siempre tiene algo detrás de todo aquello. Pues es muy importante que, ¿no?, presten muchísima atención en todo lo que sucede dentro de la infraestructura. Ahora, ya vimos lo que es el problema de ciberseguridad. Vamos a deslindarnos de la ciberseguridad y vamos ahora sí a nuestro punto, a la parte de la informática forense. En la informática forense, nosotros tenemos diferentes pasos, algo semejante a lo que es en la ciberseguridad. Pero antes de aquello, analicemos, ¿qué es el análisis forense? Cuando hablamos nosotros de forense o escuchamos la palabra forense, se nos viene a la mente de pronto, los videos de CSI, se nos viene a la mente de pronto aquel médico, aquel profesional en cierta área con su bata blanca, con sus guantes, con sus bisturí y etcétera, etcétera, ¿verdad? Pues bueno, de hecho, el forense, ¿sí?, el que se dedica a la parte humana, el forense que normalmente lo relacionamos con la bata blanca, sí hace ese trabajo. En la autopsia de cualquier persona, el objetivo principal es determinar las causas del fallecimiento. Entonces, se hace un análisis, un estudio totalmente minucioso en el cadáver para que podamos nosotros determinar cuáles fueron esas verdaderas causas. Entonces, sí, la parte forense es con muertos, como se dice. Perfecto, vamos a ir. Si hablamos del análisis forense informático,
estamos también relacionando parte de ese ámbito post-mortem dentro de la informática. Y de hecho así lo es. Posterior a todo aquel ataque que se ha cometido a la infraestructura crítica, aquel ataque que se ha cometido a los bienes de una persona, de una infraestructura o de una empresa, perdón, aquel ataque que se ha cometido de manera directa a una persona, a un individuo, posteriormente a eso viene la parte del análisis forense informático. ¿Para qué? Para determinar qué es lo que sucedió, cómo lo hicieron, de qué manera afectó y posiblemente quién está detrás de ese problema. Por tanto, el análisis forense informático son técnicas científicas y analíticas. ¿Sí? Aplicamos nosotros aquellas técnicas científicas y analíticas. ¿Sí? Escuchen, técnicas científicas y analíticas. Por tanto, el análisis forense es una área científica. ¿Por qué? Porque nosotros acá no solamente nos vamos a realizar una adquisición, un análisis, utilizando una sola técnica. Existen diferentes metodologías, diferentes técnicas que nos lleva a un mismo resultado. Por tanto, el uso de esas técnicas científicas hace que el análisis forense informático se torne una área científica y técnica. Si de pronto aquí se encuentran abogados, los profesionales del derecho indican que también la abogacía, el derecho como tal, es una ciencia. Bueno, diría que yo, desde mi punto de vista, no es una ciencia. ¿Por qué? Porque las leyes están ya hechas y están escritas. Y el abogado lo único que hace simplemente es basarse a través de esas leyes, a través de esos artículos, y determinar qué tipo de delito se cometió. Entonces, no veo que de pronto sea una ciencia el derecho. Porque no está hecho. ¿Sí? Disculpa que te interrumpa. Incluso nosotros los abogados no estamos claros completamente. Nosotros nos dividimos entre si el derecho es una ciencia o si el derecho no es una ciencia, sino otro tipo de cuestión. Por eso es que nosotros incluso estamos en esa disyuntiva. Entonces, ahí sí te diría que nosotros no estamos claros en ese sentido, como muchas otras cosas. Perfecto, perfecto, así es, así es. Bueno, yo digo que no es una ciencia porque ya está todo hecho. Y no necesitamos aplicar técnicas científicas para determinar el delito. El delito, si fue un hurto, fue un hurto. ¿Qué es lo que debemos nosotros determinar como abogados? Yo no soy abogado. De ver en este caso, obtener las pruebas de cómo fue el hurto. Pero científicamente no entiendo de qué manera. ¿Sí? No es por menospreciar el área, que es muy importante. Es más, hace tiempo atrás yo quería también complementar mi área con la parte del derecho para complementar más, pero me fui por otra área. Ya les voy a explicar por qué. Pero bueno, en definitiva, no le veo como una área científica, como una ciencia. Dentro del análisis forense informático sí aplicamos cierto tipo de ciencia, porque todas las técnicas y metodologías que aplicamos no es solamente un tipo de directriz. Existen muchas que al final deben coincidir o concluir con el resultado. Es verdad. Pero existen diferentes caminos, diferentes alternativas, diferentes herramientas. Y adicionalmente a ello, el conocimiento, la experticia de quien está realizando ese análisis forense informático. Pero que en definitiva, esta aplicación de técnicas científicas y analíticas buscan algo en especial. ¿Qué es lo que buscan o qué es lo que permite estas técnicas científicas? ¿Sí? Buscar, analizar, preservar y presentar todos aquellos o todas aquellas evidencias
que aporten a un determinado, por ejemplo, juicio, algún determinado, bueno, denuncia o para un caso, para ser más específico. ¿Por qué buscar? Porque nosotros buscamos dentro de toda la infraestructura que se utilizó para el delito, quienes fueron parte de el delito. ¿Por qué analizamos? Porque no solamente encontramos, por ejemplo, en este pendrive está todo el delito cometido. Este pendrive de pronto tiene 4.500 archivos o más. Tengo que analizar en esos archivos cuál de todos ellos tiene información relevante para determinarlo como una evidencia digital. Entonces, analizamos las posibles evidencias para más adelante indicar o, bueno, prácticamente determinar qué es una evidencia digital. ¿Por qué preservamos? Porque si hablamos de una infraestructura tecnológica, informática, estamos hablando con información de datos, ¿sí?, que hoy existen y después de un minuto o después de unos segundos ya no existe. Por tanto, toda esa información debe preservarse utilizando ciertas técnicas para este fin. Y finalmente presentar, porque después de haber buscado, después de haber analizado y de haber preservado las evidencias, debemos presentar ante la Corte mediante un informe técnico o ejecutivo, ¿sí?, sobre todo lo que hemos realizado, con el único fin de proporcionar de la información veraz para que se pueda dictaminar a favor o en contra. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos dentro del análisis forense informático. Entonces, ¿qué es? Pues justamente la aplicación de técnicas científicas y analíticas. ¿Qué es lo que hace el análisis forense informático? El análisis forense informático se lleva a cabo dentro de un entorno de carácter digital o virtual. Escuchen bien, dentro de un entorno digital o virtual. Si hablamos de un entorno digital, involucramos todos aquellos artefactos, instrumentos, hardware, software, conectividad y todo que forme parte de el entorno digital. Si hablamos del entorno digital, vamos numerando. Computadores de escritorio, laptops, servidores, impresoras, copiadoras, faxes, routers, modems, switches, termostatos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todos aquellos artefactos, todos aquellos artículos, todos aquellos dispositivos electrónicos que funcionen internamente con un sistema operativo y con memoria. Con una capacidad de almacenamiento, por más pequeña que ésta tenga, y que funcione con un sistema operativo y parte de una memoria que le permita ejecutarse, se considera un dispositivo electrónico que puede ser parte de el análisis forense informático. Ustedes se preguntarán, ¿pero por qué un fax? Bien sencillo. Si hablamos de un fax, ¿qué recibe el fax? Información a través de una línea convencional. Se almacena esa información en el fax para posteriormente ser procesado y al momento de imprimir se traduzca a un lenguaje totalmente visible para el ser humano, claro que sí. ¿Y ese fax se guarda en la memoria? Claro que sí. ¿Qué se guarda en la memoria? Hora de recepción, número telefónico de recepción, nombre del archivo y contenido del mismo. Por tanto, ¿contiene información relevante para un análisis o una investigación informática forense? Claro que sí.
Hablé hace unos minutos atrás de las copiadoras, pero ¿por qué una copiadora? Si solamente copia y nada más. Las copiadoras tienen internamente una capacidad de almacenamiento que también guarda la información. No las típicas copiadoras que de pronto son las básicas. Bueno, de pronto esas casi no, pero sí las copiadoras más modernas, porque esas guardan, ¿sí?, mucha información. Adicionalmente a ello, como se conectan a red, le da la posibilidad de almacenar la IP, hora de acceso, hora de conexión y hora de envío del archivo a ser escaneado, a ser impreso y etcétera, etcétera. Entonces, ¿nos sirve o no nos sirve para un análisis forense informático? Claro que sí. Hablaba de un termostato. A ver, pero ¿qué tiene que ver un termostato? Un termostato que es parte de el IoT, de la automatización o de la domótica de una casa. ¿Tiene un sistema operativo? Claro que sí. ¿Tiene almacenamiento? Claro que sí. ¿Y qué podemos guardar o qué puede, en este caso, o para qué nos puede servir eso? Pues simplemente, si hablamos de un termostato que funciona para automatizar una casa, etcétera, etcétera, funciona con Internet. Y si funciona con Internet, tiene una IP. Y si tiene una IP, almacena información. Prácticamente almacena un log. Y si es parte de una red y un ataque fue dentro de la red, pues entonces el termostato puede ser punto de escalamiento hacia cierto tipo de infraestructura. Por tanto, es un artículo, un artefacto, un equipo que puede ser parte de un delito, sí. Entonces, el análisis forense informático analiza absolutamente todo aquello, todo lo que tecnológicamente le sirve a un delincuente para cometer el delito. Entonces, eso es lo que hace el análisis forense informático. Analiza absolutamente todo el entorno digital y virtual. ¿Por qué virtual? Pues bueno, ahora ya sabemos, ¿no?, que a través de la virtualidad tenemos un sinnúmero de cosas. A través de la virtualidad, que es una de las opciones, bueno, metodologías que utiliza un dispositivo móvil, un teléfono, aquí nosotros tenemos un sistema operativo, pero ese sistema operativo funciona a través de una virtualización, a través de una máquina virtual. No se instala directamente el sistema operativo en el dispositivo. No, para nada. Este corre a través de una máquina virtual. Entonces hablamos de un aplicativo, un sistema operativo de carácter virtual. No solamente es lo que encontramos en la nube y todo lo demás, sino son sistemas operativos virtualizados, como en el sistema, en el dispositivo telefónico que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, todo ello es lo que analiza, lo que busca el análisis, lo que hace, perdón, el análisis forense informático. Y si hablamos de toda la infraestructura tecnológica, pues no solamente hablamos del hardware, sino también de los servicios que estos tienen. El correo electrónico, las páginas web, los registros de sucesos y todo lo que se ejecute dentro de todos estos dispositivos. Entonces, ahí es donde analiza. ¿Para qué? Como justamente indica el enunciado. Para saber si el involucrado ha robado información. Para ver si de pronto se ha cometido un delito en los ordenadores de un sistema, por ejemplo, o si los equipos están siendo monitoreados. Parte no hipotética, sino como ejemplos de lo que nosotros buscamos, de lo que analizamos a través de la forense informática. Entonces, eso es lo que hace la forense informática, el análisis para ser más exacto. Es decir, que investigamos qué es lo que sucedió, cómo sucedió. ¿Quién estaba de pronto detrás de todo ese ataque, de todo ese delito informático? ¿Qué es lo que utilizaron? ¿A qué hora? Y etcétera, etcétera, etcétera. En pocas palabras, podríamos decir que nos formamos como unos agentes. Somos los Sherlock Holmes digitales para determinar el delito informático cometido. ¿Cuáles son las características del análisis forense informático? Si sabemos qué hace, también debemos saber cierto tipo de características que se emplean dentro del análisis forense informático. Esas características
Son generales. Justamente el principal es el escenario de la actuación. El escenario es muy importante. No solamente es el equipo donde se cometió, sino el escenario total. Y si hablamos del escenario, es dentro y fuera de la misma. Por tanto, es aquí donde existe el famoso acordonamiento del área interna y el análisis externo. Lo que vemos prácticamente dentro de las películas o o esta serie de CSI. Por ejemplo, se determinó que cierto escenario de un delito no debe ser modificado, no tiene que ser adulterado, etcétera, etcétera, y realizan el acordonamiento con aquellas cintas que indica no pase, etcétera, etcétera, ¿no? Lo mismo, absolutamente lo mismo. El escenario de la actuación del delito prácticamente tiene que ser totalmente acordonado. Y no solamente es donde se encuentra, vuelvo a ratificar, el equipo, sino todo lo que adjunto a este se encuentra. Entonces, es una de las características, el escenario de la actuación. Adicionalmente a ello, las evidencias, teniendo en alta consideración la volatilidad de la misma. ¿Por qué hablo de la volatilidad? Un simple ejemplo. En el equipo informático de Víctor y Luis Eduardo, se ingresaron a través de la red y procedieron a extraer las credenciales de del área de financiero. Justamente Víctor y Luis Eduardo son los financieros, son los duros, los que pagan prácticamente las mensualidades a cada uno de de los colaboradores de la empresa. Y como ellos manejan grandes cantidades de dinero, tienen equipos específicos, ¿sí? Y alguien por allí se ingresó, como de pronto Víctor y Luis son expertos informáticos, ¿sí? Porque digo expertos porque normalmente un financiero, de pronto el contador, la asistente, el mismo gerente, no son expertos y son el equipo más vulnerable. Entonces es fácil atacarles a ellos. Regresando otra vez al tema. A través de sus equipos se ingresaron y capturaron todas las credenciales. La respuesta al incidente, hablando a través de la ciberseguridad, normalmente sería aislar esas computadoras para que de pronto no pase a la red, etcétera, etcétera, y no se comprometa el resto de computadoras. ¿Sí? Pero si el momento que le aíslan es desconectar de Internet, pues definitivamente mucha de la información ya se perdió para nosotros como analistas forenses informáticos. Porque si nos vamos a la parte de la volatilidad, cierta información que se está transmitiendo mediante la puerta de acceso de Internet o mediante, en este caso, la LAN, ya se perdió. Por tanto, aquí la volatilidad es muy importante. Es por ello que dentro de un escenario informático, en un escenario de la actuación de un informático forense, siempre es capturar la memoria RAM, capturar los paquetes de red, ¿sí? Capturar todos los logs que normalmente se borran con apagar el equipo, ¿sí? Y posteriormente a ello, ahora sí podemos incautar el equipo. Entonces, en virtud de esto, la volatilidad juega un papel muy importante en todo el análisis forense informático. Adicionalmente a estas características, también los sistemas tecnológicos involucrados. Si hablamos de un computador de escritorio, después de que hayamos nosotros realizado la extracción de la memoria RAM, de pronto los archivos protegidos por el sistema, de la paquetería de red, etcétera, etcétera, ya podemos apagarlo, confiscarlo y listo, directamente a la bodega o almacén de la policía judicial. Eso es todo. Pero ¿qué tal si de pronto es un servidor que no se puede apagar? ¿Vamos a apagarle? No, no podemos apagarle. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en ese caso? Ahora, vamos a otro contexto. Utilizamos nosotros dispositivos móviles.
Y a través de estos dispositivos móviles se produjo cierto tipo de filtración de información o cierto tipo de robo de datos. Apagamos el dispositivo o simplemente cogemos y lo embalamos y se fue en un sobre de manila. No, este dispositivo tiene que realizarse un embalaje especial. Específicamente se lo tiene que ingresar dentro de un sobre, una funda, una bolsa, como normalmente se le considera en Europa, de Faraday. ¿Para qué? Para que se aísle totalmente de la conectividad externa y que internamente no emita ningún tipo de comunicación. Con el único objetivo de qué? De preservar el contenido del dispositivo. Porque si no se preserva, el contenido del dispositivo, pues definitivamente ya no va a ser parte de la investigación. Y por ende, el caso puede caerse, porque la información, los datos, la evidencia digital ya no es la misma. Por tanto, las tecnologías que están involucradas también es muy importante. Y para todos ellos debemos tener cierto tipo de técnicas científicas para extraer información. Y adicionalmente a ello, preservarlas. ¿Qué más dentro de las características? Pues justamente y lo más importante, la propia pericia, la capacitación tecnológica del perito, del analista o del investigador forense informal. Si de pronto, como yo suelo decir, es un perito de escritorio, el que se conforma simplemente en materializar la información, el que se conforma simplemente en transcribir el audio, en realizar 4 o 5 hojas de informe y enviar, le asignan un caso en el que la información más relevante está en el dispositivo móvil, en el smartwatch, con el teléfono, en el reloj inteligente, y él nunca o no tuvo la idea de que preservar la información del dispositivo móvil no es apagándolo, ¿sí? O no es simplemente sacándole el chip, ¿sí? Está equivocado. Ese puede ser el error fatal de su vida. ¿Por qué? Porque está dejando pasar por alto cierto tipo de técnicas, de procedimientos que la ISO 27037, que la RFC 2237, y bueno, perdón, se me fue, lo indican a través de sus normativas. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder? Que en lugar de que el criminal o el delincuente informático vaya a prisión, va a ir el perito. Por tanto, dentro de la característica del análisis forense informático, es muy importante la experticia, la pericia del profesional. Si no tiene conocimiento, pues definitivamente no, no lo haga, ni siquiera lo intente, porque en lugar de que vaya a entregar una evidencia que ayude a que X persona vaya a la cárcel, va a ir él y no el delincuente, ¿no? Entonces es muy importante aquello, la experticia, la pericia que él tiene. ¿Sí? Durante todo esta hora y más, hemos hablado de la evidencia digital. Es momento de saber qué es la evidencia digital. Todo lo que nosotros tenemos en un computador es evidencia digital. ¿Todo puede ser, en este caso, considerado como evidencia digital? No. Pueden ser archivos los más pequeños o los más grandes. Pero si estos son parte del delito y se confirma que son parte del delito, solamente allí se le puede considerar como una evidencia digital. Si no es parte del delito, no cataloga como evidencia y por ende no es necesario involucrarla. Pero la evidencia digital prácticamente es toda aquella información, todo aquel dato que se origina a través de todos los medios electrónicos y telemáticos. Por ejemplo,
documentos de Word, documentos de Excel, los mismos paquetes de red. Y bueno, absolutamente todo lo que nosotros realizamos a través de estas tecnologías. Eso es una evidencia. Adicionalmente a ello, y de manera jurídica, la evidencia digital es cualquier información de valor probatorio. Si no comprueba o no prueba el delito, pues simplemente no se considera una evidencia digital, porque no aporta absolutamente en nada. Entonces, la evidencia digital es cualquier información de valor probatorio. Adicionalmente a ello, la evidencia digital es circunstancial y de fácil, ¿sí? O de naturaleza frágil. ¿Por qué frágil? Porque en algún momento de la misma cadena de custodia, en algún momento de la línea de investigación previa y completa, ese archivo o esa evidencia puede ser adulterada. Por tanto, ya no tendría un valor probatorio, sino ya prácticamente se incurriría en el fraude procesal. ¿Sí? Por tanto, esa evidencia es circunstancial y de naturaleza frágil. Debemos preservarla para que no se corrompa, para que no se modifique, para que se mantenga como evidencia de carácter probatorio. Y adicionalmente a ello, dentro de la evidencia digital, ¿sí? Y de acuerdo al principio de intercambio de Locard, ¿sí? Toda la evidencia digital no solamente se produce dentro de la escena del delito, sino también fuera de la misma. Y todos somos parte de esa escena. ¿Qué es lo que decía el principio de Locard? Que todos los que somos o estamos dentro de la escena del delito, nos llevamos algo de la escena y dejamos algo de nosotros en la escena. Entonces, este principio de Locard nos hace reflexionar que todos aquellos delitos que se cometen por medios telemáticos, informáticos, electrónicos, siempre van a dejar residuos de quien lo realizó. Siempre van a dejar ventanas o puertas abiertas para determinar quién fue el causante. Recuerden el principio del intercambio de Locard. Dejamos algo de nosotros en la escena y nos llevamos algo de la escena. Por tanto, un hacker podrá ser totalmente invisible. ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí o no? Creería que no, siempre va a dar como un rastro en algún lado. Así es. Un hacker nunca es invisible. Justamente ayer hablábamos en un grupo al que pertenezco de que a través de las VPN uno se protege y de pronto puede ser totalmente transparente o bueno, prácticamente puede ocultar desde dónde se está conectando. Mentira, para nada. Una VPN, como algún colega dentro del mismo grupo decía, lo único que nos permite simplemente es ocultar en cierto punto para que no sea tan fácil la determinación de quién está detrás de todo aquello. Disculpe una pregunta, buenas Sí, noches. claro. Buenas noches. Hablamos del término hacker o del término ciberdelincuente, porque el término hacker abarca una gran cantidad de aspectos, hackers dedicados a temas buenos y hackers dedicados a temas malos. Entonces, ¿abarcamos el tema hacker como total o como ciberdelincuente? Gracias. Bien, el hacker en definitiva es un ciberdelincuente. ¿Sí? Es un ciberdelincuente. Si vamos a la terminología o al concepto de hacker, hacker es un profesional informático con unos conocimientos más amplios que cualquier informático básico, ¿no?
Ese es un hacker, si vamos de manera directa. Pero si el hacker, en definitiva, va por la parte del mal, como la mayor parte de hacker, es un delincuente informático. O sea, en definitiva, es un delincuente informático. Dentro del ejemplo, yo decía un hacker, porque normalmente el hacker se oculta detrás de una VPN, de una VPN, para no ser encontrado. Pero como tal, no es así. Si nos vamos al intercambio de Lockhart, un hacker dejó parte de él en los equipos donde está operando para supuestamente no ser encontrado. Y si es una VPN, igual. ¿Sabían que una VPN puede ser rastreada? Claro que sí. A ver, pero ¿cómo es eso? Si una VPN utiliza IPs, no públicas, sino IPs. Bueno, que cambian constantemente, IPs dinámicas, como normalmente se le conoce, que es una IP dinámica, pues la mayor parte de nosotros sabemos que después de 5 minutos ya no es la 192.168.1.10, que después de 5 minutos va a ser 192.168.50.21, por ejemplo. O de pronto, después de 3 minutos. Dinámicamente cambia. Pero algo que no sabíamos o de pronto no se sepa es de que esa IP dinámica no se elimina, se recicla. Es decir, que si hoy estaba en Ecuador, después de 5 minutos va a estar en Perú, después de otros 5 minutos va a estar en Venezuela, después en Chile, después en Argentina, en Brasil, en Venezuela, en Bolivia y etcétera, etcétera. Esa IP está saltando de un lado para otro. Pero esa IP, ¿sí? Tiene diferentes proveedores, no, tiene un solo proveedor. Por tanto, esa IP puede ser rastreable, claro que sí. Y después de pronto encontrar quién es el proveedor, ya con algún pedido especial de carácter judicial, solicitarle en X fecha y a tal hora a quién se le asignó la IP, sí se puede. Entonces, un hacker puede ocultar o puede estar totalmente en el anonimato, no. Un delincuente informático, tampoco. Entonces, el ejemplo iba más en relación a aquello, de que una VPN no le da el anonimato total. Simplemente le puede causar un pequeño dolor de cabeza y grandes, y bueno, tremendos días de investigación a la persona que está realizando, valga la redundancia, la investigación sobre ese ataque, sí. El que no va a ser en 1 o 2 días, de pronto serán 15 días, 30 días, 40 días, un mes, 2 meses, 3 meses, pero sí va a poder determinar al final quién está detrás de aquel delito informático. Entonces, el intercambio de Lockhart indica eso. Dejamos nosotros algo de en la escena del crimen y nos llevamos algo de la escena del crimen con nosotros. Así de sencillo. Entonces, en definitiva, la pregunta que nos decía, ¿hablamos de hacker o de, en este caso, delincuentes informáticos? El hacker es un delincuente informático. ¿Sí? El cracker es un delincuente informático. Lo que normalmente indicamos de que el hacker es aquella persona que está con la capucha y todo lo demás, robando información, etcétera, etcétera, y todo lo demás, ¿no? Bueno, el término hacker, vuelvo a ratificar, es atribuido a un profesional informático con grandes conocimientos, lo que puede hacer maravillas, que cualquier informático básico no lo puede hacer. Pero en definitiva, el hacker es un delincuente informático. Ahora, tenemos hacker de sombrero negro, blanco y gris, es verdad. Y normalmente los sombreros de sombrero blanco, que nosotros también como UCAPEN capacitamos a través de Easy Council, específicamente con el CEH, para que piensen como hacker o como delincuentes informáticos. ¿Para qué? Pues justamente para que puedan cuidar la infraestructura crítica de la organización donde ellos trabajan. Entonces, sí hay hacker de sombrero blanco, ¿sí? Pero también hay más hacker de sombrero negro. Y también están los grises. ¿Cuáles son los grises? Pues no saben a dónde mismo dirigirse, ¿no? Si nos vamos por el mal o si nos vamos por el bien. O simplemente, a ver, ¿saben qué? Microsoft he realizado un zero day. Si me das tanto, te entrego la puerta.
Caso contrario, le doy a un hacker o, bueno, puedo explotar esa vulnerabilidad y puedo hacerme más millonario, ¿no? Un simple ejemplo. Entonces, sí, eso es un hacker. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Nuevamente, respecto a esta terminología. No, no, pues por mí también lo entiendo así. Entiendo que la persona que hace pues el mal, pues el término como tal es ciberdelincuente. Y pues entiendo que el tema de hacker es la persona que tiene ya más conocimientos, que sabe, abarca algo mucho más global de programación, sabe redes, bueno, de muchas tecnologías. Por eso el término de hacker a esa persona. Perfecto, así es, así es. Muy bien, vamos a continuar. ¿Cuál es la necesidad de la informática forense? La necesidad de la informática forense son muchas, y es aquí donde nos desprendemos, ¿sí?, de la idea que la informática forense es parte de la ciberseguridad. Como alguien decía el día de ayer en el grupo, la ciberseguridad lo que hace es mantener la seguridad, valga la redundancia, de la infraestructura crítica, para que no nos roben los datos, para que no nos hackeen, para que no nos hagan maravillas. Entonces, ahí es donde el grupo de ciberseguridad debe trabajar, instalando puntos inalámbricos seguros, instalando de pronto firewall, 1, 2, 3 firewall, instalando inhibidores de señales, etcétera, etcétera. Bueno, cuidando la infraestructura dentro de una burbuja. Pero si aún así alguien más pilas o de pronto algún despistado parte de la capa 8 vulneró la seguridad y permitió a gente externa ingresar a esa burbuja, pues ya definitivamente los profesionales de ciberseguridad, como se dice en Ecuador, ya valieron carpeta. ¿Por qué? Porque ya fueron vulnerados. Ya se burlaron de las seguridades. Aquí ya no existe un incidente informático, porque el incidente es un posible, ¿sí?, ataque que pudo haberse perpetrado o no pudo haberse perpetrado, o que en su defecto el incidente fue a tiempo controlado. ¿Puede existir afectación? Claro que sí, como no puede existir. Pero si existe la afectación, ya no es un incidente, ya fue prácticamente un ataque hacker. Ya se burlaron de las seguridades. Entonces aquí la informática forense ya no es parte del grupo de respuesta a incidentes. Entonces deslindémonos ya de la idea de que la informática forense es parte del grupo de respuesta a incidentes. Ya no, eso ya se quedó atrás. Ya se burlaron de los duros de la ciberseguridad. Ahora sí vamos por la parte diferente. Vamos a realizarle la autopsia informáticamente a los equipos, a la conexión, a la comunicación, al correo electrónico, con el único objetivo de descubrir quién fue el culpable, qué afectaron y qué fue lo que se filtró. Si hablamos de los casos de un ciberataque. Si nos vamos al caso de una persona común y silvestre que le están timando, que le están extorsionando o que le están llamando por teléfono para decirle, ¿sabes qué? Si no me depositas tanta cantidad de dinero, tu papá, tu hermano, tu abuelo, tu tía, etcétera, etcétera, tal como decía de pronto el duro de hace algunos años atrás de Colombia, no recuerdo que hay inclusive una película de uno de los narcotraficantes más duros de Colombia, se me fue el nombre. Escobar. Exactamente, de Pablo Escobar decía, ¿no? Que se mueren todos, absolutamente todos, ¿no? Entonces, eso prácticamente es un delito. Dentro de informática forense, todos esos delitos pueden ser descubiertos. Entonces, la necesidad de informática forense es totalmente diferente a la ciberseguridad. ¿Para qué? Para determinar quién está detrás del delito. Por tanto, una de las necesidades es disponer y preservar la evidencia digital como elemento principal. ¿Para qué? Para que se lleve a un proceso judicial.
si no encontramos las evidencias digitales, si no preservamos las evidencias digitales, ¿podemos llevar a juicio? No, para nada. Hace rato que el caso ya se cerró. Se cayó el caso, en pocas palabras. ¿Qué otra necesidad más tenemos de informática forense? El extraer con técnicas científicas, procesar e interpretar las evidencias, ¿sí? En este caso las evidencias fácticas, las evidencias digitales, de tal manera que las acciones del ciberdelincuente sean, en este caso, explicadas, que sean, en cierto modo, demostradas en la corte, sin la extracción correcta, sin el procesamiento de esa información, sin la interpretación de la misma. ¿El juez nos entendería? ¿Qué dicen ustedes? ¿Nos entenderían o no nos entendería el juez? No, no nos entendería. Exactamente, para nada. Para nada. Un juez lo único que sabe simplemente es la ley tal, de tal, de tal, del COIP, de ni sé qué otras áreas y tantas cuestiones. El juez es experto en el área penal, en el área civil, en un sinnúmero de áreas, pero si, por ejemplo, alguien le dice, ¿sabe qué? El troyano tal o de pronto el ransomware tal infectó por la puerta trasera, afectando de pronto la conexión 8080 o el puerto 8080, se hizo por HTTPS y un montón de cuestiones. Híjole, el juez va a decir, bueno, ¿qué me está hablando? ¿Sí? Difícil. Y si le indicamos de que aquí está la evidencia, y bueno, está ceros y unos o códigos ASCII, está de pronto ofuscada la información, pues bueno, va a decir, ¿sabe qué? Yo no entiendo nada de eso. ¿Y qué va a suceder? Va a indicar que es un fraude procesal. ¿Por qué? Por la ignorancia que tiene el juez. Ignorancia no por un, bueno, diríamos como un insulto. Ignorancia porque no sabe de lo que nosotros estamos hablando. Ignorancia respecto al área profesional. Entonces, para evitar todo aquello, el informático forense, la necesidad de informático forense, es justamente traducir a una terminología que el juez lo sepa, con el único objetivo de demostrar las acciones realizadas por el delincuente informático, por el ciberdelincuente. Entonces, esa es otra de las necesidades de informática forense. Una tercera, para rastrear eficazmente, eficientemente, ¿sí?, a los perpetradores, a los delincuentes. Algo que de pronto, normalmente, un policía no lo puede hacer. Un investigador no lo puede hacer. Un agente no lo puede hacer. ¿Por qué no lo puede hacer? Y de pronto aquí están algunos amigos de grupos especiales de la policía judicial, de investigaciones y todo demás. ¿Por qué no lo pueden hacer? Los escucho. ¿Por qué no lo pueden hacer? No se animan a decir, bueno, yo les digo, no sé, no lo pueden hacer por falta de conocimientos. ¿Eh? Un policía, hablemos de pronto de algún grupo especial, es experto en investigación, es experto en su área, pero todavía no es experto en informática forense. No es experto en informática, para ser más específico. No es experto en ciertas áreas. Por tanto, el informático forense es requerido justamente para esto, para rastrear eficazmente a los perpetradores, a los delincuentes informáticos, para llevarlos ante la ley. Otras de las necesidades, ¿sí? Y aquí justamente viene ya como parte de la ciberseguridad. Garantizar la integridad general y la existencia continua de los sistemas, de las tecnologías y de la información de toda la infraestructura de cualquier empresa. ¿Por qué? Pues simplemente imagínense que eso determine
un delito informático determine de pronto que puede estar fuera de uso cierto servidor por una semana, 2 semanas o un solo día, eso es fatal, eso es tremendo. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Acá con técnicas especiales, extraer información, realizar un clonado del disco, vida a vida, bueno, de cualquier manera, ¿no? Para posteriormente dejar totalmente habilitado la infraestructura y solamente trabajar con las evidencias que nosotros hemos adquirido. Entonces, esas son cuatro de las necesidades de la informática forense. Hay más, muchas más, y que esas ustedes las van a ir observando poco a poco. Ahora, lo más importante, dentro del análisis forense también viene la metodología. Normalmente se traduce en cinco partes o en cinco procesos o en cinco métodos del análisis forense. Créanme que no solamente son los cinco. Por experiencia propia, yo personalmente creo, y no, bueno, no creo, estoy seguro que tienen que ser en dos procesos. Cada proceso tiene cuatro metodologías. El primer proceso dentro de la escena del delito. Primero, documentar la escena electrónica del crimen. Es decir, que nosotros no vamos a ingresar directamente, desconectar la conexión de red, desconectar de la fuente de poder, embalar y se fue. No, no, para nada. Previamente tenemos que documentar la escena, tomar fotografías, realizar el mismo acordonamiento y fijarnos, ser bien meticulosos para saber lo siguiente. Si un computador está conectado a la red, es obvio que esa red tiene que estar a un router. ¿Y qué guarda el router? Mucha información. Por tanto, ¿solamente se confisca el computador? No, también el router. Pero, oh, qué bárbaro, el router tiene también conexión a otro computador. Seguimos el cable y está en otro lado. Entonces, ese otro computador también es parte de la investigación. En definitiva, documentar absolutamente toda la escena del delito, toda la escena del crimen. ¿Para qué? Para que no se nos quede absolutamente nada fuera de la investigación. ¿Esto dónde se lo hace? En la escena del delito. Un segundo punto, la siguiente parte de la secuencia. La adquisición de las evidencias. ¿Sí? Es muy importante que después de que nosotros documentemos y hayamos visualizado dónde se encuentra la información, adquiramos con técnicas científicas y específicas. ¿Para qué? Para que en el caso que de pronto, por otras circunstancias, ya desconectemos el computador, por ejemplo, la información ya la tengamos nosotros adquirida y no se pierda, claro está. Posteriormente, la adquisición. Ahí sí viene la búsqueda e incautación, desde mi punto de vista. A pesar de que podemos manejar entre el punto 2, que sea el 3, y el punto 3, que sea el 2. ¿Por qué? Porque si primero documentamos la escena y después buscamos e incautamos, sería algo factible, siempre y cuando el equipo haya estado apagado. No necesitamos realizar ningún tipo de adquisición. Pero si el equipo está prendido, entonces primero tenemos, después de la documentación, tenemos que adquirir y posterior realizar la incautación. Entonces, vamos ahí. Podemos manejar entre el 2 y 3, ¿sí? Que sea el 3 del 2 o el 2 del 3, dependiendo, en este caso, la escena del delito. Y dentro de la misma escena, procedemos a realizar la preservación de la evidencia. ¿Cómo preservamos? Pues justamente a través de la cadena de custodia. Y eso se lo hace dentro del primer ciclo, dentro de una primera metodología, en la escena del delito. Eso es lo que yo he podido determinar y lo que he creído conveniente durante tantos trabajos que se han realizado. No son solamente cinco, sino son varios. Esta primera metodología en la escena del delito. Posterior a la escena del delito, ahora sí vienen cuatro metodologías adicionales o cuatro pasos adicionales, que sería primero el análisis del caso. A ver, ahora sí, ya hemos adquirido y hemos preservado la información. Muy bien, voy a analizar el caso. Y dentro del análisis del caso, el juez me dice que determine los archivos involucrados en X ataque, por ejemplo. Entonces, ahora sí, analizo el caso. Para eso de allí tengo capturados los paquetes de red,
tengo una copia vida a vida o una imagen forense del disco duro y muy bien, entonces ahora sí analizo. Si hablamos de que fue generado por tal usuario y ese computador o esa imagen tiene 5 usuarios, pues entonces solamente me voy a dedicar a buscar dentro del usuario que está siendo investigado. El resto no me interesa. ¿Por qué? Porque voy a perder el tiempo y adicionalmente a ello, pues no me está diciendo investíguese a todos, sino solamente a cierta cosa. Entonces, el análisis del caso. ¿Para qué? Para no perder el tiempo. Adicionalmente a ello, ya con la adquisición y las pruebas en mano, procedemos al análisis de las evidencias, ¿no? Posteriormente al análisis del caso, voy a analizar, estudiar el caso para no tardarme mucho. Ahora sí venimos a la parte más importante, analizar las evidencias. Dentro del análisis de evidencias tenemos un sinnúmero de artefactos por analizar, dependiendo el pedido del juez, claro está, y para ello empleamos cierto tipo de herramientas. Por ejemplo, una de las que vamos a utilizar nosotros, de hecho, la más importante y la más primordial, es autopsia. ¿Para qué? Para automatizar el trabajo, para encontrar de una manera más rápida toda la información y al mismo tiempo ir contrastando a través de la línea de tiempo básica o la línea de tiempo de investigación si ciertos archivos fueron modificados, por ejemplo. Si de pronto, después de cierto caso, el archivo, después de haber sido incautado, claro está, y haber sido adquirido, y dentro del análisis, perdón, dentro del almacén, por ejemplo, se rompió la cadena de custodia porque fue modificado. ¿En qué momento fue modificado? ¿Qué fecha y a qué hora? Entonces, todo eso podemos determinar dentro del análisis de las evidencias. Es aquí donde nosotros determinamos cuáles pueden contribuir para el juicio y cuáles vamos a presentar y cuáles tenemos en este caso que eliminarlas. Es decir, no adjuntar al informe. ¿Sí? El siguiente paso, ya me adelanté un poco, justamente el informe. Analizar el informe, bueno, determinar en el informe si queremos entregar un análisis, un informe, perdón, de carácter ejecutivo, que sería el más adecuado y el más racional para que un juez, un abogado, un fiscal nos entienda, o si es un informe de carácter técnico, cuando hemos sido contratados, no dentro de un caso judicial, sino dentro de una investigación de carácter personal. Entonces, el informe. Y por último, es justamente la testificación como peritos expertos. Todo lo que hemos realizado, al final tenemos que testificar. Si no testificamos, ¿qué puede suceder? Pues simplemente que estamos en contra de una ley que está totalmente estipulada y, de hecho, se declara como en rebeldía. Y podríamos también ir a parar a la cárcel. Para todo lo que anteriormente les he hablado, es muy importante que nosotros consideremos cierto tipo de normativas, cierto tipo de documentos. Y ese tipo de normativas y documentos son adoptadas por todos los países a través de sus artículos que normalmente se consideran como leyes estatales. Ninguno de los países está 100%, en cierto modo, es competente para decir el delito informático tal se cataloga dentro del artículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, por ejemplo. No, para nada. Todas esas leyes que tenemos en cada uno de los países normalmente están basadas dentro de estas normativas y estándares. ¿Por qué estas normativas y estándares son importantes? Primero, para que todos aquellos delitos que se cometan y específicamente las evidencias que se obtengan sean válidas, para que esas evidencias obtenidas tengan un valor totalmente, ¿sí?, amplio y que pueda determinar el juez el grado de delito que se ha cometido. Esas mismas normas que ayudan a los jueces, o en este caso a abogados, a ratificar o a denegar, esas mismas normativas y estándares son muy importantes para nosotros como
informáticos forenses. Aquí no estamos hablando de pronto de ciertas normativas que nos inventamos o cierto tipo de estándares que creemos que son los adecuados. No, no, para nada. Aquí nosotros nos basamos en normativas que ya están escritas y son vigentes a nivel mundial, no solamente a nivel de Perú, de Colombia, de Bolivia, de México, de Chile, de Argentina, de Ecuador, de España, sino son normativas y estándares que son vigentes en todo el mundo. Y una de ellas, justamente y la más importante, es la ISO 27037. Esta ISO nos permite a nosotros, como analistas o como investigadores informáticos forenses, ¿sí?, realizar una correcta identificación, recolección, adquisición y conservación de las evidencias digitales. Aquí nos indican qué es lo que tendríamos que hacer. Si nos saltamos algo de lo que dice la 27037, estamos mal. No podríamos presentar esas evidencias. ¿Por qué? Porque incurrimos en un fraude procesal. ¿Y qué va a suceder? Vamos a ser juzgados. Y si somos encontrados, en este caso, como culpables en ese juzgamiento, vamos a ir a la cárcel. Y para evitar irnos a la cárcel, pues entonces tenemos que hacer lo que nos dice la ISO 27037, que nos permite, bueno, prácticamente es un procedimiento para la identificación, recolección, adquisición y conservación de las evidencias digitales. Pero adicionalmente a esta normativa, a la ISO 27037, tenemos la UNE, que es justamente un estándar de la nación o de la Unión Europea, ¿sí?, que define el proceso de análisis forense, escuchen bien, el proceso de análisis forense dentro del ciclo de gestión de las evidencias electrónicas. Existe un ciclo de gestión. Entonces, esta norma, la 71506, nos permite definir el proceso que tenemos que realizar, ¿sí?, dentro de la gestión de la evidencia electrónica. Adicionalmente a ello, tenemos las RFC, las Request for Comments, tanto la 3227 como la 4810. Existen otras más, como también algunas otras ISO y algunas otras UNE, pero personalmente, con estas cuatro, recomiendo se puedan despejar cualquier tipo de problemas respecto a las evidencias digitales, su tratamiento, la adquisición y todo lo demás. Si nos vamos a la RFC 3227, que es algo semejante a la 2737, son directrices que nos indican qué es lo que tenemos que hacer, es decir, las mejores prácticas en este caso, ¿sí?, para la recopilación de las evidencias digitales y su almacenamiento. Entonces, es muy importante. Así como también las mejores prácticas que nos indica la 4810, es para la recolección, ¿sí?, la preservación de las evidencias digitales. No es lo mismo el almacenamiento que la preservación. Dentro del almacenamiento nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, si es un dispositivo móvil, la bolsa de Faraday. Si es un pendrive, no lo tenemos nosotros que simplemente coger y dentro de un sobre de Manila. Y peor si va a estar de pronto almacenado por un buen tiempo. Y si de pronto el almacén de la policía es un poco húmedo, imagínense, dentro de un sobre de Faraday, ¿qué va a suceder con los componentes internos? Entonces es aquí donde nos indica, por ejemplo, que para eso de aquí, para mejor preservación, lo tenemos que envolver dentro de, por ejemplo, dentro de un bueno, sobre de aluminio o la misma funda de aluminio o papel de aluminio, perdón, ¿sí? Y ahí sí, dentro del sobre de Faraday, perdón, dentro del sobre de Manila. Nos indica de pronto que para cierto tipo de información contenida en, por ejemplo, CDs, discos magnéticos, no lo tenemos que dejar
dentro de algún sobre, ¿sí? Dentro de algún sobre que tenga demasiadas perforaciones. ¿Por qué demasiadas perforaciones? Pues justamente porque si son grandes, bueno, imagínense, pueden entrarse en un sinnúmero de cuestiones y todo. Entonces, simplemente nos dan la factibilidad de darnos una directriz, las mejores prácticas para recopilar, almacenar, ¿sí? Y adicionalmente a ello, para preservar las evidencias digitales y que éstas tengan su validez probatoria durante todo el tiempo. Adicionalmente a ello, es muy importante que sepan que una evidencia digital no solamente les sirve hasta que el caso se dé por finalizado. Una evidencia digital tiene una duración, dependiendo los países, de 5, de 7, de 10, de 15, 25 años. Por tanto, esa evidencia digital tiene que estar totalmente, ¿sí?, protegida durante todo este tiempo, porque en algún momento puede abrirse la investigación y se puede solicitar nuevamente una pericia, ¿sí? Y por tanto, nuevamente una extracción de información sobre los dispositivos. Y si por obvias circunstancias el dispositivo no estaba bien guardado, bien almacenado, dentro de los estándares que nos indican la 27037, la 2732, 34, la 50, etcétera, etcétera, y todo lo demás, pues simplemente, ¿sí?, no va a ser factible que volvamos otra vez a realizar un peritaje, un contraperitaje o un reperitaje. Entonces es muy importante ello. Por tanto, toda esa información que les indico, la 2737, la 15506, la 3227 y la 4810, se encuentran en la plataforma que algunos de ustedes tienen acceso. De igual manera, estas de aquí pueden buscarlas por internet sin ningún inconveniente, ya van a poder descargar. No pesa mucho, ¿sí? Perfecto. Entonces, esto es lo que teníamos planificado para el día de hoy. Tal vez un poco aburrido, pero muy importante. ¿Por qué muy importante? Porque todo aquel preciso momento de una investigación, de un análisis, de una incautación, si no sabemos qué hacer o cómo actuar, va a ser complejo para nosotros. O si no sabemos de pronto en qué normativas basarnos para el momento de la defensa, vamos a estar perdidos. Si nos dicen, por ejemplo, ¿y por qué realizó tal tipo de técnica? Pues simplemente porque se encuentra dentro de la 27037, por ejemplo. Listo, estamos al otro lado. Si nos saltamos alguna de esas normativas, vamos a estar en problemas. Perfecto. ¿Alguna consulta, alguna pregunta respecto a estos puntos? Noche, profesor. Sí, muy buenas noches, lo escucho. Una pregunta, veo por correo envió el material para hacer la instalación como en un laboratorio, ¿correcto? Bien, el correo electrónico que fue enviado el día de hoy se encuentran algunos links para que ustedes puedan descargarse. Esos links justamente nos van a permitir. El primero, la OVA, el archivo OVA, esa es prácticamente es el laboratorio virtual que vamos a utilizar a partir del día viernes. ¿Sí? Y una pregunta, ¿ese OWASP se instala en un VMware o un VirtualBox? Bien, ese OVA es totalmente compatible tanto para VMware como también para VirtualBox. De preferencia, si ustedes tienen VirtualBox, háganlo. Si tienen licencia de VMware, mucho mejor en VMware. ¿Por qué? Porque VMware es más estable que VirtualBox, desde mi punto de vista, claro está. Pero es compatible para cualquiera de los dos, entonces no hay problema en aquello. ¿Sí? Ahora, Okay, gracias. eso es el OVA. Adicionalmente a ello, tienen otro link también de Surugi Adquire. Este es una ISO que justamente como nombre lo indica, nos permite adquirir las evidencias digitales en frío o en caliente, dependiendo de que nosotros lo corramos. Ya vamos a ver por qué. ¿Sí? Entonces,
este detalle va a ser parte de la herramienta que vamos a construir el día miércoles. Por tanto, es muy importante. Y también tenemos, adicionalmente a ello, una herramienta denominada Vento. El Vento tiene internamente más de 250 subherramientas que son muy importantes para la adquisición de evidencias en caliente. Entonces, las tres herramientas son muy importantes. ¿Por qué nos hemos ido por esto y no por ejemplo, por Kane o por el DFI o de pronto por el Santoku y todas las demás distros que normalmente son bien utilizadas, bien conocidas? Primero, porque están un poco desactualizadas. Segundo, la interfaz, en cierto modo, nos hace perder el tiempo. Personalmente vengo utilizando Surugi desde hace algunos años atrás y créanme, me he dado el tiempo en comparar entre las mejores herramientas libres para el análisis informático forense, para el análisis de malware, para el OSINT, y Surugi ha sido la mejor. Es por ello que vamos a trabajar con Surugi. Adicionalmente con Surugi, otras herramientas para la adquisición, para el análisis previo y todo lo demás. Pero normalmente, Surugi, lo mejor. Es por ello que les he recomendado y he enviado el link para que ustedes puedan descargarse. Es una herramienta y una OVA totalmente gratuita que no tiene costo absolutamente para nada. Pero si son un poco pesadas, es por ello que, vuelvo a ratificar, es enviado con anterioridad para que puedan descargarse y tengan lista el Surugi Adquai para el día miércoles, como también Vento. Esas dos herramientas vamos a utilizar el día miércoles. ¿Alguna consulta adicional? Buenas noches. Gracias, profesor. Un gusto. Sí, muy buenas noches. Disculpa. De los archivos que has enviado, los cuatro archivos, dos no pude descargar, me sale error. Justamente las dos primeras. Yo no sé si es para Windows o es para Linux. A ver, si tenemos Windows o Linux, nos podemos descargar libremente porque el link es totalmente abierto. La OVA va a trabajarse dentro de Surugi, dentro de Bingwall o dentro de VirtualBox. Es una distro Linux. Por tanto, es un sistema operativo totalmente independiente. No. La segunda es una ISO. Pero bueno, si de pronto no se pudo descargar, posiblemente es que estaba saturado. Ahora, lo que sí podemos hacer es ingresarnos a surugilinux.org, ingresarnos a la pestaña de descarga y tenemos un sinnúmero de opciones para podernos descargar. Descarguémonos la última, eso sí, ¿sí? La última versión. Posiblemente estaba, vuelvo a ratificar, un poco saturada la conexión. Puede intentar ahora o vuelvo a ratificar que se hace la página oficial de Surugi Linux y poderlo descargar directamente desde allí. Ok, gracias. De nada. ¿Alguna consulta adicional? Profesor. Sí, lo buenas escucho. Noches. No sé si puedo. Buenas noches. A ver. Tal vez, compañera, el problema sea el antivirus. Como hoy estuvimos hablando en el Telegram, acuérdese. Que algunos compañeros tuvieron ese problema con el tema del antivirus, con el Defender, y desactivando pudieron solucionar la descarga. Sí, porque yo lo estoy descargando en estos momentos y me está descargando bien. Oh, perfecto, perfecto. Sí, muchas gracias. De esa parte me había olvidado. Dependiendo de algunos antivirus, lo detectan, si hablamos específicamente de Vento, como herramienta, como código malicioso. Entonces, no finaliza totalmente y aborta la descarga. Posiblemente. Muchas gracias por esa recomendación. Buenas noches, disculpe, otra preguntita. Con gusto. ¿Cómo se sabe que la parte teórica es muy importante saber? Porque en base a eso nosotros más adelante vamos a poder entender. Yo entré un poco atrasado, pero es interesante las diapositivas. No sé si es que el material que ha presentado aquí está disponible para acceso público.
o tal vez esta grabación de video está disponible para poder revisar la clase. Excelente pregunta, Juan. Claro que sí. El video, como también en las diapositivas, se les va a compartir de manera abierta. Ese va a ser, bueno, el primer video de cortesía, en cierto modo, que se les va a entregar para que, si no pudieron, qué sé yo, alguno de los participantes no pudo ingresarse, o como en su caso, no estuvieron a tiempo, lo puedan mirar sin ningún inconveniente. Así es. Y eso lo vamos a hacer directamente a través del grupo de Telegram. Muy importante, ¿sí? No vamos O a sea, utilizar va a ningún otro enviar el grupo link sino al Telegram. grupo de Telegram. Así es, al grupo de Telegram, y bueno, también se les va a compartir a los grupos de, perdón, por correo electrónico. Sí, se les va a enviar por correo electrónico. Ok, gracias, muy amable. Un gusto. Bueno. ¿Alguna otra consulta? Buenas noches, profesor. Sí, buenas noches. Buenas noches, le saludo a Basilio Quispe de Perú. Mucho Un gusto y gusto, Basilio. gracias por todo, por la primera clase que está bastante interesante. Yo tenía una consulta un poco como que curiosidad. Usted estaba hablando un poco de las muestras que se sacan en caliente y en frío. Yo entiendo que en caliente es cuando la PC, ¿no?, está encendida y bueno, rápidamente relaciono de que pues hay bastante información en la RAM y justamente es por eso que se quiere tener el PC encendido para pues sacar de ahí extraer de ahí la información y evidencias, ¿no? En este caso que la PC esté encendida, que queramos guardar estas evidencias en caliente, yo entiendo pues que imagino que tal vez en el momento no se va a hacer el trabajo, ¿no?, de la recopilación de las evidencias. Y tal vez se va a hacer al día siguiente o tal vez en unas horas, porque tal vez es altas horas de la noche o algo así. En ese entonces, imagino que se recomendará, pues, tal cual como cuando fallece una persona, pues se acerca el perímetro para que no nadie dañe la escena del delito, ¿no? Imagino que acá también se aplicará la misma, algo similar, pues, ¿no? Se acercará o se restringirá el acceso hasta esta computadora que tiene esta computadora donde se hizo el delito informático. No sé si podría de repente comentarnos un poquito sobre eso. Muchas gracias por la Claro que respuesta. sí, Gracias. claro que sí. Bueno, de hecho, toda adquisición en caliente tiene que ser en ese preciso momento. No podemos dejar la adquisición para después de una hora, después de 2 horas, después de un día, después de 2 días. No, tiene que ser ese preciso instante. ¿Por qué? Porque cada segundo es muy importante y cuenta. Imaginémonos de pronto que es un servidor que está activo. Y en ese servidor se encuentra cierto tipo de registros de un ataque. ¿Sí? Y si nosotros dejamos para mañana, de pronto la persona, el hacker, se ingresó y causó algún tipo de borrado total del sistema operativo, por ejemplo. Aquí vienen algunas técnicas antiforenses, como normalmente se le considera. Entonces, no tenemos que dejar para el día siguiente. Se lo tiene que hacer ese preciso instante. Es por ello que normalmente se dice, dentro de la escena del delito, ¿qué es primero? ¿La adquisición o el análisis? No es el análisis, primero la adquisición, porque primero adquirimos en ese preciso instante, no importa las horas que nos tardemos, se adquiere. Posteriormente la adquisición es la preservación de esos datos adquiridos y posteriormente a la adquisición, a la preservación, ahí sí viene el análisis. ¿Sí? Pero no se puede dejar esto para después de unas horas o después de algunos días. Tiene que ser en ese preciso instante. Entonces, esa es la adquisición en caliente. Ahora, la adquisición en frío justamente se le considera cuando llegamos al sitio o a la escena del delito y de pronto encontramos los computadores apagados o los artefactos apagados. Entonces, ahí procedemos nosotros a realizar la adquisición retirando, por ejemplo, el disco duro, conectándole a un duplicador o algún clonador, perdón, y realizando una clonación bit a bit o de pronto de disco a imagen. Entonces, a eso se considera una adquisición en frío. Pero la adquisición en caliente tiene que ser en ese preciso momento, en ese instante. No tenemos que dejarlo para después, porque todos los datos más importantes se pueden perder. Entonces, tiene que ser en el momento.
Profesor, ¿sí? usted ponía un ejemplo el momento que explicaba que en el caso de que el ciberdelito se hubiese hecho vía red, se debía llevar el ruteador. Eso hablamos de una red pequeña, ¿no es cierto? Pero en una empresa ya estructurada, deberíamos llevarnos el switch de core, los switches de distribución, absolutamente toda la infraestructura para hacer el análisis, y esto afectaría la continuidad del negocio de la empresa. ¿Cómo se debería proceder en ese caso? Perfecto, muy bien, excelente pregunta. En este caso, lo principal que se tiene que realizar es la captura de los paquetes de red. ¿Sí? Eso sería lo más importante. Al momento en que realizamos la captura de los paquetes de red, no solamente del equipo involucrado, sino de toda la red, exactamente, entonces ahí vamos nosotros a tener cada uno de las IPs y puertos abiertos, etcétera, etcétera, de dónde a dónde se está conectando, se está enlazando, y eso va a ser suficiente. Entonces, ya no sería en ese momento necesario que nos llevemos o que incautemos el router, porque ya sabemos hacia dónde se está conectando, hacia dónde se está dirigiendo la información o quién está haciendo la petición de la misma. Entonces, ahí ya no va a ser necesario. Sería necesario solamente en casos extremos, por ejemplo, de que estamos realizando el allanamiento en la casa de un pedofilio o en la casa de alguna persona que se dedicaba a la pornografía infantil, a grabar CDs y todo ese tipo de cuestiones. Entonces, ahí sí nos podemos llevar, incautar el router, porque ahí se van a quedar almacenados todas las IPs hacia dónde se estaban dirigiendo, hacia dónde se conectó en los últimos minutos, es decir, todo el log. En cambio, que dentro de infraestructura, como ya realizamos la adquisición, la captura de los paquetes de red, ya no sería tan necesario. Sí, ese es un excelente ejemplo para entender los dos tipos de extracción, frío y caliente. Todo el tema de red en caliente, y si hay que llevarse algún equipo informático, se le lleva y se hace el análisis en frío. Totalmente así es. Totalmente. Siempre depende bastante el escenario y el objeto de la investigación. Eso es también muy importante. Ahora, si de pronto tenemos algo muy importante, ¿no? Algún tipo de configuración, una infraestructura horizontal o vertical, a donde tenemos que ir a realizar la captura de paquetes de manera general, es hacia el firewall, ¿sí? Donde se encuentra la primera conectividad. Esa es la que tendríamos que ahí conectar, en este caso, un switch o simplemente conectarnos al router para ahí realizar la adquisición. Porque vamos a tener la captura de paquetes de todos los computadores dentro de la red, tanto si está de pronto en una configuración vertical o horizontal.